Pero sí, pero lees lo que te acabo de poner. Que lo he leído, te he dicho que no. Buenas noches a todos. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos debido a que el ordenador de Gemito ha dejado de funcionar, que no tiene nada que ver con esto, pero es por una excusa como cualquier otra. Muy sencillo, he puesto el vídeo de entrada y no le daba a transmitir. Estoy con un relajante muscular bastante drogadete, que me duele la espalda, pero yo ya, como me había comprometido, aquí estoy al pie del cañón. Bueno, hoy estamos un montón de gente. Está Sergio por ahí abajo, que no sé si subirá o está ahí de ocupa. Y nada, perdonad que esto no haya ido hoy el día. Ah, actualizad porque he cortado y arrancado el streaming, ¿vale? Actualizad F5, ¿vale? Si no salís, entráis, ya como queráis, ¿vale? Es que he tenido que reiniciar el streaming para que quedara el nombre del directo. Por cierto, Ay, no, Zalacain, tienes un par de lo del cosas sí, de, sí. de... Ya, Espérate, ya lo Josema, siento yo, porque te voy a bajar la voz por mucho porque que lo hoy diga. se te oye bien y me Sí, está vale. retumbando, vale, ya. Pero que te Sí. digo, coronel, que por mucho que lo digas por aquí, por el Claro, directo, si no te eso es lo que están iba a viendo, decir. no Es se van a verdad, enterar. perdona. No, lo he dicho por el Ya, texto ya lo. también. Ah, vale, yo lo he escrito por texto Sí, yo también. lo he escrito, si es que lo he escrito ya hace un rato, por eso. Queremos ver la intro, dice uno. La tenemos subida a YouTube, ¿no? La 10 intro, euros. ¿no? Sí, Samuel. debería de estar. Sí, que se O si la quieren suscriba ver, y que que le la haga vean todos los aparecer. días 20.000 veces, en serio. Lo Así me que sube la dice, visita. pasarle 10 Por euros, que no cierto, tiene por Apple y ahí ve la cierto. intro. Estoy mucho más cerca ya de irme a Chile a ver el F-22. No ha sido una aportación de nadie, simplemente que Elon Musk, ese señor que no tiene pasta, me ha dado 10 eurazos de monetización de Oh. Twitter. Madre Pero mía. eso tendrás que repartirlo, ¿no? Que te Hombre, está dando claro, uno cada uno. yo sé que invirtiéndolo da para mucho. Menos mal Yo que no, mi euro. es de ahora, que a estrategia no le toca nada, ¿sabes? Yo quiero mi euro. Inviértelo en Dogecoin. Sí, Sí, inviértelo en ¿Qué euro Boeing, me que pides? es lo que me gusta. En un resort ahí en En Abu las Dhabi. vendredas, en las vendredas. Yo te digo yo, que las vendredas. Este euro En me alcanza. Boeing. Muchas gracias, Pesanju, por la suscripción. No, pues eso, que sí, que 10 euros de monetización. O sea, me pagaron Bueno, ya 15, la vendo. me echaron, me pagaron 8 y ahora me han pagado 9,90 y algo. Que bueno, que seguro que pasaba euros todavía menos. Maravilloso, ya de aquí a nada estoy allí viendo al F-22 en Chile. O sea, me avisa que pone. La presentación esta, ¿no? Me pongo el enlace. Ah, vale, ahí está, la Esta es, ¿no? presentación. No, no, para la PC de Gemitu. Sí. No, porque Gemitu Pero si eso seguro es que el sí. final, José Más, eso es el final. Ah, yo qué Sí. sé, pone presentación. Bueno, por lo que al principio ponemos de presentación. Ay, da igual, qué complicado es Es que eso. no sé cómo lo has puesto. De esos 9, 8 euros son míos para los vídeos que he visto esta tarde. No me extraña. Gemitu tiene panoja, dice. No, pero eso es de Twitter, no de YouTube. No son de Twitter, los que más han sido. Eso es de. Realmente, eso es de cuando la gente se mete en las respuestas que te hacen y ve anuncios, básicamente. Por eso os digo que cuando veáis a Baño, no le contestéis. Citadlo. Citadlo y ya está. Y si queréis difusión, me citáis a mí también. Y así os retuiteo. Que en algo me tengo que entretener. Y eso, que no le deis ahí. Y vamos, lo de monetizar de Twitter, yo le di porque está la opción. Y como digo aquel, que si no te cuesta nada, por poco que te den, pues. Por Así de cierto, claro. una cosa, no sé cuándo es, pero creo que no sé si es la embajada americana en España o algo así, organizan un acto en la USC, en la Universidad de Santiago de Compostela, por si alguien quiere ir a echarle un ojo. En Que Santiago voy de por ahí. Compistola, por eso lo hacen allí. O sea, organizada por el Efectivamente. ANRA, por la Asociación Nacional del Rifle, lógicamente. Vi un. La historia bueno, de un amigo mío que es anti-OTAN y anti-todo tal, y dije yo, hostia, pues no sabía que había esto. Yo no voy a ir, pero bueno, por si alguien quiere ir, pues que sepa que va a haber un acto y que se informe. La turra de ayer estuvo muy bien, la verdad. A ver si ahora tiene algo para los ucranianos, que como están tirando, no sé, un Putin. Hola. Sí, yo monetizo muchísimo.
Por cierto, estábamos aquí hablando que el 29 dijimos, ¿no? Era el 29, Zalacaín. Bueno, Zalacaín se ha ido, no estaba. Osema también lo ha hablado. 29 de mayo, un año de la primera turra que organizó Notinafo, que me engañó. Bueno, habrá que ver si se hace algo, ¿no? Era para vos. Era todo para Una, un vos. Y año salí. para, un año que llevará Notinafo esperando el jamón, bien. Un año. Es verdad. Pues los buenos, no, tí, los buenos son de 14 meses, o sea, después En de la... mayo se hace el año. Lo bueno, le No, cuento al mira, público lo bueno. última hora, eso sí. Si consigo el dinero para viajar a Chile, malo sea que cuando sobresuela Argentina no pueda tirar ahí el jamón paletizado, como están haciendo los americanos en Gaza. Sí, va a ser un Boeing de tres puertas abiertas para tirarlo. Eso está claro. Lo bueno es que mi compañera siempre me dice, comiendo jamón, estoy comiendo jamón. Eso es lo bueno. Ese. No, pero si el problema es mandarlo, tío. O sea, a mí no me cuesta porque, o sea, es que el problema es el mandarlo y el que no te lo paren por medio, porque eso es como el parche de Gemitool. El parche de Gemitool me costó a mí certificarlo y aún así le costó el pasta recogerlo. ¿Sabes? O sea, que Pues igual no hubiera sido mal. más barato que le hicieran el parche allí en Brasil que lo que costó Ya el en envío. Brasil. Sí, porque a mí me costó certificar el envío. Y cuando llegó tuvo que pagar él por recogerlo también a aduana. Es más Ahora fácil que es traer de mucho la más triple fácil, no, frontera. pero una cosa, es mucho más fácil que le llegara al parchela él así que el que le llega a Coldo que no le va a llegar nunca. Que me voy yo a Argentina, le cojo, le mato el cerdo, le cojo los jamones, se los seco y se los cuelgo allí en algún sitio donde me No, diga y no, me van pero es que te cogiendo. digo yo que va a llegar antes el jamón a Noti que el parche a Coldo. Coldo, ¿cómo te cagué Si un qué lindo. día tienes ¿Cómo algún van las día. elecciones? A ver, yo estoy nervioso, la verdad. Estoy nerviosísimo con las elecciones porque imagínate lo que se decida ahí. O sea, si gana Vladimir o gana Putin. Porque Pero básicamente... lo que le va a llegar a Noti antes que cualquier cosa va a ser un helicóptero con fuerzas especiales. Sí. Por cierto, yo había pensado que podíamos vincular la expulsión de Zalacaín con las elecciones rusas, ¿no? Que tenía mucha emoción. Sí. Es que hoy, no sé a qué periódico le he leído que ponía, se prevé que gane Putin. Y yo, se Sí, prevé, sí, hace dos emocionantísimo. meses. Hace 3 años. Tiene opciones de ganar. Eso como... Había algunos diciendo elecciones decisivas, no sé qué, como si fuera aquí el riesgo de 50-50. 24 años, ¿no? Hace que gobierna, creo. Desde el 2000, creo que entró Él en el era 99, ¿no? Entre el 24. 99 y en el 2000 entró. Sí, tuvo el Medvedev allí 4 años intentando no beberse la bodega del El Kremlin. corte, sí. Hipermillonario el tipo encima, Hiper. 7 de mayo del 2000, pone por la wiki. Mira, mira lo que dice aquí en el chat. Yo estoy en contra de la expulsión de Zalacaín. Mejor poner el escritorio en blanco y hacerlo sufrir y abandone. Yo lo veo. Que dimita solo. O Yo sea, tú... cuando si un día vinieras aquí, yo os digo, como soy de familia ¿Cuál es? ganadera, apoyo al equipo. Noldor, ¿quién se oye muy Te bajo? cuento. Dime. A ver si es que puede ser o no. Porque José más que fluctúa un montón. Porque antes le he tenido que bajar el volumen porque se oía un huevo. Y ahora ya se ha metido otra vez debajo de la cama y se le oye No, no, regular. estoy con el ordenador, ahora no estoy con el móvil. Cuando estoy con el móvil sí que se escucha más. Condena a participar como moderador de Yace. No, no, eso para Zalacaín no era una condena, tío. Eso es su sueño húmedo. O A sea, todos, Zalacaín, ostras, hostia, eso es como el hábito del Line Crosser de hoy, ¿no? Que le dan al F-35 la bomba atómica y se piensa que el F-22 se va a mosquear y le dice el F-22, ¿por qué me voy a mosquear si por fin te han dado para que tengas una fracción de mi poder? Pues a la que hay no me lo igual. spoiles, que no me lo he visto, Pues ya te lo has y jodido encima me porque estaba la frase diciendo las definitiva es opciones. esa. Y Zalacaín en el chat de Yacer con la de prorrusos que hay. Madre mía, eso. Es que me imagino,
primer mensaje. Hola. Hola, hola, pum. Sí. Que me he perdido, que estaba en la cocina. Que te creo que alguien ha dicho que primero que pongamos el escritorio en blanco para echarte. Y sí, otro esa, que te mandemos al chat de Yacer de moderador. Bueno, a ver, pero entonces a Yacer no le va a dar para comprarse la piscina. No, no, pero es que es lo que digo yo, que va a ser como el F22, o sea. Que casóme la cabeza. Pues vete viendo a Habitual, que está genial. Vamos, segundo, hablando de Yacer. Hoy descanso el amigo, no, no está aquí. Oh, madre mía, hoy tiene escombro chatarra. Madre, amor hermoso. Bueno, pues eso, que no, que lo de Yacer está metido allí de prorruso a reventar. Pero, y luego es gracioso porque está lleno de prorrusos, pero aún así se piensan que Yacer es pro-ucraniano o algo. O sea, es muy raro, claro, todo. Dentro de todo el arco iris, el juego. Pero, sí, a ver, porque Yacer está en Minsk. Pero eso lo hace Yacer Bayos igual. Yo estoy en contra de la guerra. Yo estoy en contra de la gente. Y entonces está bien. Pero él está en contra de la guerra y si tuviera que decirle un bando para, al primero que se lo dice es a Ucrania, no a Rusia. Claro. Claro. Y al principio no era así, al principio, hostia, estos cabrones los rusos, no sé, ahora no, cambió, pero radical, te lo dije porque yo estoy hasta suscrito, te voy a hacer, Ahora no puedo avergonzar. Yo digo baño. Tenéis un oficio muy raro, en serio. A Yacer no lo he visto en mi vida. Me aburre. Yo entro y... Yacer empezó por un lado, vio que monetizaba poco, vio que cada otro lado monetizaba más, y entonces pues se fue por el otro lado, pero así, es así. Hombre, ya se ha encontrado que tenía unos tíos ahí que no es que fueran prorrusos, sino que eran peroperos. Y todo malistas. Entonces, a ver, eso es como bueno, hoy, como hoy Roberto Montesa, que se ha puesto a darle una hostia a Fonsec y ha salido Maritrini a decirle, oye macho, ¿qué coño dices? Pero que no sé cuánta gente ahora tendrá el Yacer, pero yo lo he visto con cerca de 2.000 personas, Sí, hombre, porque tiene... Claro, lo ha tenido, tiene... y los ¿no sabes los que tiene ahora? No, menos. No, ahora, bueno. De hecho, anda, digamos, el día fuerte... No, hubo una época en la que Abril le superaba, creo que coincidía el jueves, me parece, y le superaba a Mundabril, que tiene muchos seguidores. Sí, no, sí. Claro, no. Es que, a ver, en el caso de Yacer depende de lo que hable. Por cierto, ¿qué ha dicho Roberto la cabra en Montesa? Nada, de que lo ha puesto Fonsec, que claro, que los rusos están fabricando munición de 115, que es un calibre muy normal, o sea, con los cojones. Y dice, no saques conclusiones de lo del material porque los rusos siguen avanzando, no sé qué. Y le ha dicho Alfonso, sí, cuando llegue el poderío aéreo de la OTAN le va a valer de mucho todo. Sí, está bien dicho. Sí, no. Bueno, antes de... La ha faltado pues matizar. Cierto, voy a... Lo de siguen avanzando... Es la de ya están en Berlín. Ya que están avanzando. Voy a bendeciros con mi careto un rato. Voy a hacer publicidad aquí. De mi super taza. Que... Guay. Que bueno, que lo que te digo. Que al final lo de Yacer es según lo que hable. Ahora hoy está de escombros, de cosas por ahí variadas. Hay días que ha tenido últimamente algunos 700, 800 que estaban allá y estrategia. Y no sé cuánto tendrá el fin de semana. Y hay días que tiene muy poca gente, o sea, es como todo. O sea, aquí fluctúa. Los de, por ejemplo, los de Descifrando la Chancla, cuando empezó lo de Gaza, hay un día que tenían 3.000 personas ahí. Y yo flipaba, porque eran gente que tenía 100 personas. Es lo que te digo. Fluctúa, depende del tema. Porque hay ciertos temas donde te van a venir ya sabes quién, y hay otros temas donde no te va a venir ni un lado ni el otro. Entonces, pues, fluctúa. Vende la taza, dice uno, no, me la regalaron. Si quieres hacerte una, buscar un sitio que la haga, yo el diseño lo regalo para el que queréis hacer algo. No vendo taza. Hablamos No soy estratega. ¿Hablamos de la hostia de los 18 kilómetros? Sí, lo estábamos hablando con Martí antes de que entrara. La hostia de los 18 kilómetros sí, igual. Por eso digo que si la queréis hablar o sí, no. Sí. Aquí como los cochinos, hay que regodearse en la charca, bueno. Vamos, poco bien. Adelante, Martín. ¿Cómo es la taza? La taza nada, la taza es una taza con el logo de la turra, a ver. Y no se la echa, a ver si yo. Es un tema que cada uno puede opinar. No, a ver, que no es algo personal. Yo sé que no es algo personal, que esa hostia lo mismo se la das a uno que a otro. Solo no, que. No, pero no es un tema personal. A mí me agrada un poco observarlo,
reiteradas veces durante 2 años, es decir, todos los días 40.000 veces, es este afán de buscar un poco el histerismo, de crear histerismo, de uff, Ucrania se hunde, Ucrania contra las cuerdas. Lo llevamos así desde hace, bueno, llevamos 22 días del tercer año, ¿no? O 570 días, todos los días lo mismo. Bien, ¿qué ocurrió en esta ocasión? Los ucranianos se retiraron de Avdiivka y los asustaviejas, llámense como se llamen, yo ahí hay que ser. Sí, no son una cosa. Tu cara para que se vea el tuit. Voy, perdona. Yo no sé, estoy mirándome ahí, bueno, nubilado a mí mismo. Como no les parecía bastante la retirada de Ucrania de Avdiivka, pues ya estaban asustando viejas 18 kilómetros. Bueno, en aquellas fechas, claro, es que esto fue la retirada, tuvimos conciencia plena 13 de febrero, 14 de febrero. Bien, mirando el mapa, cualquiera veía que vacío entre Avdiivka y las siguientes localidades, que son esas, vamos, son las que hemos visto todos, Berdichi, Tonenke, Pervomaisk, Orlivka, bueno, es la línea esa de agua que ya hemos visto todo. Pues se veía en el mapa, está a 5 kilómetros de Avdiivka, la más lejana. Bien, pero hubo que no le valía con que Ucrania se retirara 5 kilómetros para decir Ucrania contra las cuerdas. Tienen que ir 18 kilómetros atrás, ¿no? Entonces, bueno, si es que esto es una cuestión de sentido común. Si no ha ocurrido en toda la guerra, ¿va a ocurrir ese día con dos líneas de agua entre medias del camino? Pero lo gordo no es que te equivoques. Yo siempre digo, a ver, que es que yo me habré equivocado 100.000 millones de veces y todo el mundo tiene derecho a equivocarse. El problema es que cuando lo dices, la gente lo pone en cuestión y te dice, oye, mira, es que a lo mejor son 18 kilómetros mucho, y te regodeas y llamas hater y no sé qué a los demás. Bueno, pues simplemente es sentarse, esperar un mes. A mí me llamo experto. Y bueno, no sé, hicharos. Bueno, sí. Y nos llamó hicharos, también nos llamó. Claro, pero yo no soy ningún experto. Pero que le dije, pero si han preparado 3 líneas antes de eso. Antes de 18 kilómetros. Pero qué coño. Claro, es una prudencia casi. Yo, fíjate, yo en estos casos, lo mismo que hablaba, fijaos, acordaos de cuando la ofensiva ucraniana, que la gente estaba ya, pero irán a Berdiansk o irán a Crimea. Y yo, fijaos de flechonas, que esto va a ser a poco, bueno, y no salió bien, pero que es que ya sabemos, pero desde hace muchísimos meses, que aunque alguien tenga como objetivo final algo, las cosas van muy poco a poco, por muchos motivos que podríamos hablar, pero que ya más o menos sabemos todo. Entonces, me parece ya a estas alturas decir que Rusia va a recorrer 18 kilómetros en 2 días, ya me parece un atrevimiento. Y cuando pasan los días y ya se va viendo todavía que salgas en plan los demás son haters, charos, aquí ya que lo dijo Warmapper, pero si ¿qué coño es Warm? Estrategias finlandesas satelitales, es decir, que me da igual que sea. Boreales. Es que da estrategias boreales. Que si tuiteas en inglés eres más listo. Hemos llegado ya a este nivel de ridiculez. Si tuiteas en inglés tienes más datos. Si tuiteas en checo son mejores tus tweets. Bueno, pues ha pasado un mes y Yatser tendría que explicarnos aquel tuit de hace 25 días de Ucrania contra las cuerdas. Que, casualidad, siempre la misma casualidad, iba en la misma línea que todos los tuits de los Aiden, los Baños, los Morraya. Suriyak. Sí, es que estos son los que decían eso. Ucrania contra las cuerdas. Cuando Baños en televisión, curiosamente, en las mismas fechas decía, Rusia está arrollando a Ucrania. Es que siempre da esa casualidad, esa coincidencia. Y este es el tuit. Es decir, cuando uno presume, dice, muy bien, yo el 18 de febrero, fíjate, dije que iba a montar sus defensas a 18. El 27, cuando ya había mucha gente, yo mismo, dice, te estarás pensando, es que es evidente que no. No, Ucrania tal, los haters, las charos. Bueno, hombre. Sí, no, dice, estrategias satelitales, jaja, no tiene ni puta idea. No, no tiene. Pero que no es que tenga ni idea ni nada, que yo siempre digo, todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos. El primero, el último, sí. Una vez, siete. No, estamos comentando en vivo una guerra que no podemos verlo todo, entonces es normal. Ahora, presumir de ser el primero, de que va a haber un avance ruso de 18 kilómetros, pasan 15 días, no lo hay, y seguir presumiendo de que eres el primero, se llama vanidad.
añadida. Lo mejor es que no has leído el final, porque dice: la realidad es que, como pasó en Gaza, a bajar la cabeza y llorar por las esquinas. Seguimos esperando la flecha que pintó en Gaza, seis meses después. Y luego aquí solo damos información y contenido serio y demostrable. Un saludo y gracias, por favor, donaciones para mí. Esto es un proyecto entre todos. Vosotros dais el dinero y yo lo disfruto. Lo de... No, porque te ha dicho Warmapper. A ver, es una falacia de autoridad. Lo puede decir tu primo. Claro. Pero eso no quiere decir... Claro. A ver, pero si es que puede tener razón de que los ucranianos estén haciendo defensa en ese punto. Como si están cavando... Bueno, ¿qué pasó con Rusia que estaba cavando trincheras alrededor de Moscú en cierta época de la guerra? Claro, hombre. El tema es de cuando él dice... Ucrania montará sus... Está... Sí, no, no. Y además, en cierto chat, él dijo... Matizó, porque claro, él estaba totalmente seguro, que Berdichi y Estepove ya estaban destruidas. Los rusos todavía no han llegado a Berdichi. Claro, pues este es el tema. Pero porque es que la segunda parte que ha dicho puede ser cierta. Hay una línea defensiva construyéndose. Pero eso no quiere decir que tú abandones esos 18 kilómetros. Y a 50 kilómetros estarán construyendo cosas. Claro. Lo que pasa es cuando tú dices Martín, le han cambiado la cerradura al búnker de Zelensky. Claro, pues claro. Pero si coincide que Aiden está tuiteando, Zelensky se va, y Baños está diciendo, Zelensky está huyendo de Ucrania, y tú dices, le han cambiado la cerradura al búnker de Zelensky, a lo mejor resulta que es que estás participando en la misma campaña. Unos con un motivo y otros con otro. Que yo siempre he dicho que es que a mí me da igual cuál sea el motivo. Si el motivo es buscar protagonismo, adquirir relevancia o cobrar rublos, o es que tienes una novia rusa, que a mí me da igual el motivo. Si tú participas en la campañita rusa, vas a tener enfrente. Pero es que esto es una cosa evidente. Cuando en Bakhmut había gente que decía que había que retirarse, mientras Rusia decía que había que que Ucrania debía retirarse de Ucrania, ese es el problema. Yo siempre diré, si hay que retirarse de Bakhmut, que se retiren, pero que lo decida el mando ucraniano. No que lo decida Yeroman, el otro, y los de este lado que hacen, van con la misma argumentación. Porque ya es raro que argumenten lo mismo a ambos lados. ¿Por qué no? Porque no ocurran. No piensan, no usan la mínima lógica. Coges el E4... Pero si me ha pasado el otro día, que no lo voy a buscar, que coge y manda la noticia de la bomba que habían inventado por no sé qué reversa que se lanzaba desde avión y desde lanzar eso. Y te lees dos párrafos más abajo y te ponen una foto diciendo que todo el mundo duda que lo usen en lanzacohetes porque tiene unas putas argollas, soldad. Es que no salió ni el mismo artículo de donde ha sacado las cosas. Y esto igual, esto ha sido, coge, ve lo que pone el otro y él lo pone como si se lo hubiera inventado. Cuando si tú piensas con dos de frente, ¿cuándo han avanzado ningún bando 18 kilómetros en un día? No. Y probablemente... ni en una semana, vamos. Salvo que se produzca un hundimiento, que lo vamos a ver, es decir, no sé, un hundimiento consiste en que de repente en un sector, un regimiento, no sé, se estampa no sé quién y un batallón se pone nervioso, se mueven y se hace un hueco y el de al lado también... Salvo eso, es muy improbable, no lo vamos a ver. Vamos a ver agotamientos, contraataques, y yo sí creo que Rusia está comprando todas las papeletas para que en un determinado momento se produzca un colapso que será localizado. Pensamos que es que 700 kilómetros de frente se van a hundir. No, pero no hace falta. En un determinado momento, dos unidades que cubren 4 kilómetros, el que está detrás a 2 kilómetros, tal, y se abre un boquete. Y eso produce un... Poco más. Por eso lo de avanzar 18 kilómetros en Avdiivka con dos líneas de ríos norte a sur. Si es que yo lo puse porque además era evidente. Yo lo que puse no era ninguna brillantez mía. Han estado 2 años para cruzar un riachuelo entre Bodiane y... ¿Cómo se llama? El de al lado, ya ni me acuerdo. Y el de al lado, vamos, dos pueblinos. Un riachuelo, que obviamente es un río, Todo... Vas por Castilla y cada pueblo tiene un río que se llama Sequillo. Bueno, pues esto es un poco el río Sequillo. El pueblo ese que está totalmente orientación, digamos, norte-sur. Hay un río. Pues esto es lo mismo. Que a ver, que es un río porque tiene un embalse, porque en verano se llena de agua y en invierno quedan ahí algo congelado.
tampoco pensemos que es el Duero, ¿eh? Y les ha costado 2 años. ¿Y qué? ¿Es que el siguiente río lo van a pasar en 2 horas? Es que no, si los rusos les cuesta cruzar acequia, cojones. Más Advika tuvieron. 10 años para tomar Advika y había 4 kilómetros, 5 kilómetros de la línea de contacto en 2014. Lo digo porque tenemos Advika. Todo este tema, lo digo porque yo sí creo que había que retirarse de Advika una vez se llegó a una determinada situación. Pero toda esta gente que llevaba la semana anterior hablando de ay, hay que retirarse de Avdiivka, hay que retirarse de Avdiivka, la artillería, los aviones. Ahora cuando caen las bombas, las FAB, 1.500 kilos, hablamos. No son 1.500 libras, hablamos de 1.500 kilos. Toda esta historia, ahora cuando caen 10 kilómetros más al oeste, habrá que retirarse también, ¿no? Pregunto. Pero me hace gracia porque yo he oído análisis diciendo es que con las bombas de 500 ya para las trincheras o simplemente con la metralla y están tirando bombas de 1.500 kilos. Déjame poner. Que todo va al revés. Vale, José. Vale, 1.500 que te deja un radio de 3, un radio, ¿eh? O un diámetro de 600 metros, un radio de 300, deja allí limpio. Vale, vamos, son las de 1.500, parece que son como 700 kilos de explosivo. Fíjate. Lo ha puesto por ahí, 675. Sí, bueno, yo digo 700 para redondear, ¿verdad? 700 kilos de explosivo, vamos, se notan cuando caen. No, es que una bomba de 1.500 kilos de peso y la mitad de explosivo, está claro. Pero que son, pero es que, no sé. Yo creo que están tirando esas porque no tienen otras, en serio. ¿Qué me das a ver? Claro. No, es que esa bomba, para usarla en campo abierto, no sé. No, a ver, son bombas que ellos están rentabilizando, porque al final, si tiras una de 250, lo que estás tirando son 90 kilos de explosivo. Sí, no, pero a ver, que tiene. No estamos usando las de 500, ¿sabes? Pero por el mismo coste de vuelo, por decirlo así, y el mismo riesgo de perder el SU-34, pero un tardazo de estos que los tienen almacenados desde los años 80. Porque la bomba en sí misma. Martín, bueno, brava. Que en Israel, que en Gaza estaban tirando los israelíes bombas de 2.000 libras, que son la mitad de peso, para cargarse edificios. Claro. Y esta gente está tirando en medio de un campo bombas de 1.500 kilos. Sí, sí. Es más fácil darle algo cuando tiene... Claro, es que esa es la estrategia. Yo pienso que los rusos van agotando material, en serio, te lo digo. O sea, yo lo creo que tú cuando... a ver, recuerdos de cuando jugaba al One Commander con el F-16, ¿no? Y elegí arma. Pues yo creo que es que los rusos las van cogiendo según se van gastando. O sea, no es que diga, hoy tengo un blanco de tal tipo, pues mejor hay que llevar no sé qué. ¿Cuál tienes más a mano de esta? Venga, para arriba. Es que no sé. No. Ya vas a ver si le dan a lo que apuntan o yo qué sé. No sé. Bueno, pues hallé el vídeo este en el pueblecito este al lado de la frontera, que pensaba que era en territorio ruso, justo antes que no. Tiraron y dio a la absolutamente nada. Dio a la nada. En medio del campo. Claro, pues lo que te quiero decir. Es que si tú colocas bien una bomba de 500, no te hace falta, al menos que sea un edificio, un búnker o algo súper tocho, una bomba que lleve 700 kilos de explosivo. Y pasa que y luego está un tuitero por Gosian. Lo digo también, muy recomendable. Sí, seguir. lo sigo. Antes lo tenía por ahí, estos que tienes que te sale mucho, pero ahora ya decidió seguirlo. La verdad es que... Y es que él ha observado, yo la verdad que no me había fijado, pero digamos, ha estado mirando mucho, porque lo pone, que los aviones, en teoría, los peso, pero en teoría, cada SU-34 debería llevar 4, 1.500, ¿no? Pero, sin embargo, es verdad que no vemos... Puede llevar 4, no sé yo. Yo de más de 1.500 me lo dudo. No lo sé, me parece. Pero bueno, de las que, a ver, 1.500 están introduciendo ahora. Pero bueno, es verdad que puede que fallen muchas. Claro, si falla una de cada 4, 5%. De que, digamos, salen con el avión y no se les ve llegar. O llegan a sitios tan dispares que no aparecen en ningún. Pero es que no sabéis. Vosotros no sabéis la táctica rusa. Las tiran al campo para sembrar y el próximo año tener una nueva cosecha de bombas. Así también es como producen tantas. Igual, con los tanques se hacen lo mismo. Los van sembrando. Sí, y con los barcos también. Los dejan ahí en el fondo del mar y el año que viene ya tienen reposición de barcos. Mira, os voy a compartir una foto, a ver si la puedo abrir imagen en una pestaña nueva aquí.
Esto sí me daría mi miedito. Esta carga. Hay el War Thunder. Sí, lo tengo puesto. Lo he cargado ahora porque quería ver si tenía hechas las diarias o no. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva ahí? Pues calcula, pues si son soportes triple. Eso es casi para un bombardeo. Eso es, sí que es un bombardeo en alfombra, ¿eh? La alfombra. O sea, esto sí me daría a mí más fufi, porque sí, son pequeñitas, bueno. Pero... Pero si tiene que hacer una alfombra se pone arriesgado, pero eso es... No, pero bueno, pero a ver, si son rusos, si es que así no tienes que apuntar, algo le dará dentro del país, ¿no? Yo qué sé. ¿El este que es el Su-57? No, no, es el Su-34. Ah, vale, vale. Lo que estoy buscando cargas de armas y me ha salido esta y me ha llamado la atención. ¿Sabes? Estoy buscando cargas, a ver qué cargas típicas puede llevar y me ha salido esta simplemente. No, a ver, todo esto de las FAB que llevan el kit de bomba planeadora es... La solución que han encontrado los rusos después de perder un montón de aviones para poder utilizar su aviación desde 40 kilómetros del frente y punto. Es decir, es una solución de circunstancias porque su aviación sigue siendo hoy igual de mierda que hace 2 años, como ya nos demostró alrededor de Kiev. Otra cosa es que al final eso tiene efecto, porque si tiran, da lo mismo, 30 de 200, de 500 o de 1500. Si dan 30 al día... Ya tengo aquí la carga. Pupa, ya hacen más pupa que lo que hacían hace 6 meses. Es así de tres. 13.500 puede llevar. Claro, es que lo normal es una que... Una en el central y en los más internos, en estos de aquí. Los que va a aguantar más peso, el central y los más internos, puedo llevarla. En justo que salieron varios vídeos cuando lanzaban estas bombas hacia Krinky, eran más pequeñas, claro, FAB 500, tiraban 4, porque algún vídeo que salió sí se veían caer y armas. Y las que te he enseñado antes son de 100 kilos, que son estas, que claro, puede llevar 34, que por eso se llama así, Sukhoi 34, no me lo acabo de inventar. pero puede llevar, por ejemplo, 22 de 250 o... 16 de 500 usando enganches cuádruples, o sea, usando 4 puntos nada más con enganches cuádruples, o sea, que puede llevar... Bueno, eso no lo vamos a ver en esta guerra. Pero fíjate si, y luego tenemos los cohetes pequeños, 120 con 6 contenedores y los cohetes más tochos 30, pero eso tampoco lo vemos ahí, porque eso es para ataque cercano, no van a tirar cohetes con esto ahí porque se los funden con los manpads. Yo estoy asombrado de que un bicho de un Su-34 pueda llevar 6.000 kilos. 4 bombas de 1.500 o 6.000 kilos. Pero es que este bicho, a ver, que estamos hablando de que este bicho es enorme. Es que tú el avión, es que hay que verlo. Es doble, ¿eh? Que esto no es charro que ver los dos pilotos uno al lado del otro. No, y que claro, y que a ver, que un Sukhoi te cogía peso y esto más. Es que... Es como un pequeño bombardero, esencialmente. Es que una, es que... Se tienen que montar por el tren de aterrizaje. Se abre una compuerta que tiene ahí, suben por una escalerita. Es un bombardero. Es un avión de o sea, es un bombardero. O sea, lo que más parecido que puedes tener un bombardero sin ser el Tupolev 22 y esas cosas. Que esto es el equivalente de Estados Unidos, pues yo creo que no lo hay. Sería el F-15, básicamente. El F-15, sí. Lo que sería el Strike Eagle, lo único que sería comparable. Pero no era... El A-10 no podía llevar hasta 13 toneladas. Sí, claro. pero el A-10 es un avión de ataque a suelo lento. Esto es un avión rápido. Vale. O sea, el A-10, pero por eso te habían dicho, ¿no habéis visto un F-15 cargado? Ya, pues lo mismo, claro. Lo mismo, porque el F-15 tiene donde lleva los tanques conformados, soportes que me parece que puede llevar, no sé si son 8 y 8. Bueno, ahora buscaré una carga del... Ahora voy a buscar una carga del F-15. Venga, ya que estamos y me entretengo. Sin poner War Thunder. Estoy mirando yo el audio y a ver si venía. Bueno, te digo que no, el F-15, claro, lleva un montón también. Pero que digo que es más o menos la misma categoría. Es lo que te digo, lo vas a sacar ahí en Ucrania, pues solo van a usar. Ahí pongo yo. Ahí lo tienes tú, ¿no? Guay. Este es Sukhoi 34, comparado con otros cacharros. Podéis ver que está testado. Sí, vale, no, pero si quieres a poner lo del F-15. ¿Cuál es el Sukhoi 34, dices? ¿De todos? Ah, este. El azul. Sí, es este. ¿Y qué son los otros?
porque son este Sukhoi. Ese es una 10, sí. Bueno, a ver, es la 10 soviética. No, este es el... Vale, vale. Madre mía, creo que tengo ya los del F-15 y si no es del War Thunder, pues poco falta. No, del DCS. No soy lo mejor identificando cacharros rusos todavía. Sí, no, yo tampoco. No, uno tiene que ser un Sukhoi 27. A ver, ¿cuál? A ver. Os digo. La imagen. Sukhoi 27, abajo a la derecha, Sukhoi 27. Vale. Sukhoi 25. El Sukhoi 22, este es el 35, y este, o el naval, no sé, no le veo si tienen ancho o no, y el otro es el 34, y esto es un MiG-29, que al lado es chiquitito, claro, haceos la idea, el MiG-29 es como si fuera el F-16, y el Sukhoi, cualquiera de los tres, o sea, que son la familia, es como si fueran F-15, son más grandes. Y el F-18 antiguo también estaba, digamos, a la par con el MiG-29. Lo que pasa es que ya con el Super F-18S, pues ya es más grande, lo agrandaron. Porque era muy pequeñito. Y por aquí he encontrado la tabla de armas de esto. Lo que pasa es que no sé si esta vale bien o no. F-15, no, esta es del F-15. Esta es del F-15, me parece. Y aquí tengo una que puede ser, vamos a ver. DCS, ¿sabes? Tiquití, tiquití. Entre el DCS y el War Thunder tienes toda la información de lo que sea. Los leaks. Claro, por eso. Los cacharros rusos lo que tienen es que suelen ser más grandes, si no me equivoco, bastante más grandes que los occidentales, porque entre otras cosas tienen menos capacidad de miniaturización. O sea, tú un ordenador de un F-16 lo puedes hacer No creo que tenga en cuenta el tamaño del avión no va en eso, va en la que tenga más o menos capacidades, pero que la hagan más grande para meter electrónica a los rusos, no creo. No, a ver, pero digo en general, en todos los cacharros generales, no solo electrónica, no pueden hacerlo tan chiquito. Es que no me acuerdo de cuando tenía maquetas de estas cosas, macho. Por lo que sé, los rusos en general son más. Podían ver mis cartitas de aviones, pero es que acabo antes mirando la Wikipedia. Según esto, o sea, vacío puede llevar 31.000 pounds y a tope 51.000. O sea, lleva, 81.000, o sea, que puede llevar 50.000 de armamento en pounds. Porque no sé cuántos horas son kilos. No, ya, pero... Libras son un poquito menos de medio kilo, o sea, dice 25.000, serían 12.000. Serían 50.000 pounds las que puede llevar en armamento. Libras, o sea, 25.000, 24.000 kilos. 22.600. Pues eso, ¿cuánto podía llevar el otro? ¿Lo habíais dicho? Sí, no lo he mirado porque... No habíais dicho la esta. No, estaba mirando lo que llevaba de carga en general, su 34, no la capacidad total de peso, sino estaba llevando, mirando lo que llevaban cada punto eso. Vale. O sea, llevaba las tres gordas, eran 4.500 kilos, llevando las tres bombas tochas. Empuje, propulsión, peso, a ver. 39.000 es lo que pesa, a ver, y 12.000 combustible, y a ver si viene aquí la carga bélica. Aviónica, armamento, a ver. Joder, tienen todos los datos menos el numerito. Salía 31.000 de peso y 81.000 de peso máximo. Pues este de peso máximo son 39.000. Peso normal cargado, 39.000 kilos. Que pesa 15 toneladas más que el Sukhoi 27 SK. O sea, que tela. No sé el... Quiero, lo que estaba buscando, a ver si encontraba una comparación de tamaño. Esto es muy complicado. No hay muchas veces que se hayan juntado. No, pero eso lo hacen uno que tenga, que sepa. Los tamaños se saben. No es que veas una foto que estén los dos, sino que tú sabes el tamaño de uno u otro. Lo que pasa es que yo ahora mismo, pues no... No estoy encontrando yo tampoco. No, es que yo tenía maqueta del... Bueno, pues aquí tiene una foto. Pero tampoco nos va a decir mucho. Vale, aquí está. Han puesto ahí un enlace por el chat por si quieres mirar, que no sé exactamente de qué es.
algo ruso. De bombas. Bien, acaba de hacer la pirula musical. Aquí. ¿La has visto, coronel? No, estaba abriendo la foto. Ahora. Ahí tenéis un Sukhoi 27 y un F-15. Vale, te lo dejo por el chat de Discord, que lo ha puesto con The Vader. Vale, voy. Vale, pero me ha abierto en el otro lado, vale, ya. Obviamente te lo va a abrir en el navegador. Sí, no, pero que me ha cerrado el. Que me ha sacado lo que tenía pinchado yo. Una GBU 12. Pim, 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 pim. Bueno, esto me lo guardo para otra cosa. Voy a cerrar aquí esto, lo guardo. Y ya lo miro. Porque eso además que está medio en ruso. A eso es lo que yo quería ver. Pero esta es la única. Esta es lo que he encontrado. Si están a escala. Si están a escala. Se supone que sí. Sí, puede ser, puede ser, ¿eh? Has visto que no hay mucha diferencia de tamaño. Bueno, en el F-15 con los Sukhoi es más grandecito, ¿eh? Sí, pero un poquito, o sea que te, no, y no sé yo hasta que. Es que el Sukhoi es muy grande, te lo digo, ¿eh? Yo tenía la maqueta y era un bichángano. Y mira el F-16. Pero es que si te pones ahí, por ejemplo, al lado te pusieras un F-14, te flipas también. O un Phantom, que miden 20 metros, me parece, los dos. Los F-16, a ver, el F-16 es más chico, está claro. Muy chiquitito. Son muy, muy chicos. Claro, y el Rafale, y el Eurofighter Typhoon, Typhoon, coño, Typhoon. Y el F-18 porque es el antiguo, porque es el A, no es el Super. Porque el Super es bastante más grande, porque es que necesitaban hacerlo más grande. Y el F-111, no sé yo hasta qué punto está eso a escala, la verdad te lo digo. No sé, yo creo que el F-111 era bastante más grande. Ten en cuenta que el F-111 lleva 4 tíos en la cabina. ¿Sabes? O sea que no sé, no sé. Bueno, eso ya buscáis por ahí datos y solapáis y listo. Pero vamos, que el concepto es el mismo. Y el concepto del Sukhoi 34 pues es un F-15, o sea, un avión de ataque y tendrá cierta capacidad aire-aire, según Yago, toda la del mundo, como dice él, que como vuelan más alto ya han ganado, pero no sé hasta qué punto podrá esto combatir. Hombre, si lleva el Podgivini ese que es tan bueno, pues ya veremos. Bueno, pues eso. ¿Qué están tirando ahí? Bombacas gordas. Al casco porra. Y es lo que van a hacer, porque de momento yo creo que tienen que reorganizarse. Mira, aquí tengo otra fotito. Que esta página además puede que sea interesante. Vale. ¿La puedo guardar en otro lado o no? ¿Por qué? Aquí sí. Vale, aquí lo tenéis, sí, es un poquito más grande, pero ya te digo que tampoco es... No, porque no lo había pinchado todavía. No la podéis ver porque no lo había pinchado. Ahí lo tiene. Bueno, mucho. A ver. Tú cógete la punta del ala de atrás, que están a la misma altura, y cógete el morro y están a la misma altura. Lo que sí que tiene un poquito más de envergadura el Sukhoi, pero si te coges la punta de abajo del ala de atrás y te coges la punta, lo vas a sacar, el aerofreno este que tiene atrás el Sukhoi es un pitorro allí, ¿sabes? Pero vamos que no, tampoco es tanta la diferencia. Están en la misma categoría, eran interceptores pesaditos. O sea, aviones para ir muy rápido a un sitio y tirar misiles, básicamente. Y aún así tenían bastante maniobrabilidad los dos. O sea, lo que primaba era tener una poca carga alar que pudiera subir rápido, potencia y ya. Dicen está. Por el chat, eso no es el 34, busca el pico de pato. Ya, esto es un 27, pero si es que el 34 es lo mismo pero más ancho. Es que si el 34 es lo mismo lo que es más ancho, ya está, hablamos de tamaño en general, o sea... Si el 34 es un 27 con el morro cambiado, si es más ancho, pero no va a ser mucho más grande. O sea, y esto no sé si es un F-15, esto creo que no es un F-15, ¿eh? Creo que es un F-15C. Sí, es un F-15C, o sea que es la versión de interceptor, tampoco es el F-15, ¿eh?
que tampoco varía mucho realmente, varía que lleva los tanques conformados y pilones a casco porro, o sea, que es lo que te digo. La base de esos dos aviones es estos dos chismes. Pero bueno, que es mira más, mira menos, la capacidad que tienes es de tirar tres bombas de esas. Y veremos si dan siempre las tres. Ahí están con esas lias. O sea, son las moderneces Rusia. Vamos, aquí había una página que a lo mejor si queréis os la pongo, pero bueno, esto aquí es hace 5 años. Esto es un foro aquí de Reddit, que están ahí comentando lo de los aviones y esas cosas. Aquí están ahí contando ahí su batallita, y esto como ready, si no, ya habría alguno sacado el manual de AMMO, si hubiera sido en el War Thunder. En el foro de... Eso es porque tienes que ir a War Thunder y iniciar una discusión. Claro, no, eso ya sabes, vamos. Te vas al foro de War Thunder, pones que el F-15 es más grande que el F-34 y te sacan... Sí, todo. De la pantalla. Te sacan hasta el número de tornillos que llevas, o sea, vamos. Sí, es curioso cómo funciona, cómo somos los humanos en el fondo, capaces de guardar cualquier secreto, incluso por los motivos más ridículos. No, guardar secreto no es el tener que quedar por encima, como hemos visto con lo que ha pasado antes. O sea, que tú saques una conclusión que la has sacado tú, vamos, la has sacado tú de alguien, y te vayas a un chat de un directo a decir que has descubierto eso. Porque no te hacen caso. Sí, no, pero en el caso de War Thunder es que sacan los documentos para decir... Ah, porque lo tienen. Porque, a ver, tiene ¿cómo, razón, qué me vas a decir claro tú a mí? Sí. Si yo tengo aquí todo el manual del avión, un secreto, no, eso, muerte, si lo... Da igual, tengo que tener la razón. Punto. Pues lo que te digo, al final es el ego. Ay, el F-35, qué gordito. Estoy viendo aquí, pero no me aparece el... No, nada, que no me aparece un F-16 armado ahí en plan guapo como he visto el Sukhoi. Con la carga esa super bombita de Marco 82 a casco porro, como iban en la guerra del Golfo. En la guerra del Golfo iban cargados de Mar 82 hasta el culo, vamos. Bueno, aquí tengo el definitivo de superioridad aérea, pero no sé qué avión, parece un F-15. Esto va algún huevo. El definitivo de superioridad aérea es el niño. O sea, no, digo el avión definitivo de superioridad aérea porque lleva 2, 4, 6, 8, 10, 20 misiles aire-aire, 20 ANRAM. O sea, imagínate. Bueno, pues eso, que tenemos ahí el frente. Que ¿cuánto hace ya que tomaron eso? Y que todavía no han abierto el Mercadones, ¿no? No. Pues lo tomaron. Ese vídeo va a ser de febrero. Claro, no, ese vídeo va a ser divertido. Dentro de un año, volveremos a hablar. Oye, mira, que se cumpla un año de que nos anunciaron la apertura del Mercadón en el aeropuerto de Don. ¿Dónde está? Y entonces, si le preguntas eso, estás a la gresca, porque todos somos muy pro-ucranianos y mucho ucranianos, porque lo de siempre. Hace más de 6 meses, ya más de 6 meses, que la 47 Brigada Mecanizada había dejado de existir. Sí. Porque, bueno, más de 6 meses, hablamos, en una guerra que llevamos, estamos en el mes 25. Es que eso fue... No, porque una unidad cuando ha perdido el 30% de sus vehículos, pero ya no es operativa... Pero ¿y cómo está contando, por curiosidad, cómo es capaz de explicar lo que está ocurriendo frente de Avdiivka desde octubre? Es que fíjate que estamos hablando desde octubre, ¿eh? Y él dijo que había dejado de ser efectiva entre agosto y septiembre. Pero bien, a ver, es que ellos juegan a juegos de estos que va todo en plan de divisiones. Aquí tenemos un vídeo de la brigada. Podéis seguir hablando mientras se ve el vídeo. Bueno, si lo estaba poniendo porque no tenías pinchado. Hoy, por ejemplo, este hombre, además el vídeo es espectacular, ha sacado Manu el vídeo con Manu @punturibarri, eso por cierto, que incluye una sección final donde se ve cómo estalla. Esto es Berdichi, para que entendamos, la carretera justo, el camino que rodea el pueblo por el sur, el camino más abajo del pueblo,
Pues hace el giro. Estampándose meses. Bueno, meses. Al menos un mes casi. Ya sé, ese camino. Ese camino no es donde pillaron a los VTR. Sí. No, es un poco más adelante, digamos. Bueno, esto pero digo ese, más o menos. Estamos hablando de. O sea, es el mismo. Kilómetro más adelante, más atrás. Es el mismo camino. Es decir, pero a mí yo lo pregunto porque si tú en agosto, septiembre dijiste que la brigada ya había desaparecido del orden de combate, estamos en marzo y vemos todos los días vídeos, algunos tan espectaculares como este. Por cierto, el cañón este de 25 milímetros, ¿cuánto se mueve? ¿Cuánto vibra? No, no, claro, porque es que claro, mira lo que le pasa cuando no vibran las cosas, mira lo que de la ráfaga y sansac. Bien, esto para recordatorio, para un ping-pong, vibrator. Pero estas son las cosas. ¿Cómo están contando en losas militares la batalla de Avdiivka si no pueden mencionar una de las principales unidades que está combatiendo en ella? Yo lo digo porque a mí me resulta extraordinario, ¿no? Que me parece, mira, ese es un poco el recorrido que haya tuiteado, porque por situarnos nada más. Sí, sí. Digo porque, no sé, es un poco extraño. Yo no podría hablar de Avdiivka si tengo que estar quitando todos los vídeos de la 47, no puedo hablar del flanco norte, el T-90M, aquel que reventó otro Bradley, tampoco lo puedo mirar. Es decir, porque al final, no es más sencillo cuando la cagas en una cosa y te das cuenta dos semanas después, tres, da lo mismo, tampoco hace falta que corras. Oye, decir, oye, pues a lo mejor según mis tablas, pues a lo mejor me he equivocado y estamos viendo esto. Pero si es que no tiene tabla, es que él no tiene tabla ni tiene nada. No, sí, el problema que tenía es que según sus tablas, que no, como contaba batallones de 30 unidades, se comió la brigada en dos semanas. ¿Acordáis cuando decíamos? Claro. Verás cuando le están a beber. Pero porque él coge los datos así en plan tocho, no piensa nada y ya está, y no hace un trabajo concienzudo. Pero si no lo haces, si te equivocas, al menos rectifica. Pero es que hago el trabajo. Me como los errores, como vamos, este es un error de catedral. Y además de no hacer el trabajo y comerme los errores, persevero en ellos y no rectifico. Y 6 o 7 meses después, sigo borrando la 47 brigada del orden de batalla y hago como que hay un agujero ahí. Y él no puede hablar de Estepove, de Berdichi, del norte de Avdiivka, no puede poner vídeos de estos. No es más fácil rectificar si te... Bueno, pues con Mercadonesk nos va a pasar lo mismo. Dentro de un año, cualquiera, de la Gaza a la Caín sacará un tuit y dice, oye, ¿qué fue de Mercadonesk? ¿Se inaugura o no se inaugura? Además, nos reiremos y habrá alguien que se enfurezca y le parezca mal porque mira, van a por mí, me tienen manía la señorita, me suspende. Habrá alguien que seguirá diciendo, yo tenía razón con mis flechas. Yo tenía razón. Tienes razón, eso sí, sobre ya sabes, sobre si alguna vez os decimos que algo lo habéis hecho mal, os metemos con vosotros, seáis quien seáis, siempre podéis ir a ayudarle a Fran Matías, que os dará un retweet. O sea, eso está garantizado. O sea, es que es así. O sea, cualquier mierda que digas contra eso, ahí está Fran Matías para darle un retweet. Y si puedes buscar un artículo no publicado del año 83, escrito en los lavabos del Kremlin, que le dé la razón, lo pondrá también. Claro, Fran Matías es el autor intelectual de los submarinos que bajaban por los canales. Quiero decir, Yago se lo inventó, se lo sacó del gorro. Fue lo primero que se le ocurrió. Bueno, la tontunez del día. Y cuando vio que la que le caía... No, pero sí, ahí... eso no lo sacó Yago, que eso lo dijeron ellos ahí, a él. Claro, quiero decir, pero él sacó la tontunez del día. Y entonces llegó el otro allí, mira, es que tengo aquí, encontré aquí esto. Él siempre, el bufoncito, ayudando ahí, apalancando las tontas. Y ya le sirvió para encima decir que los demás... Ah, esto es lo de los 18 kilómetros. Sí, es decir, que siempre está, es un roto para un descosido. Mira, estos son los famosos 18 kilómetros. Yo lo he marcado hoy porque es donde ha caído la FAB 1500. Pero fijaos que para los 18 famosos kilómetros hay al menos dos líneas de agua. La primera que está... A 5 o 6, que es la de Berdiche, Tonenke, Orlivka. Luego hay otra más grande, eso es zona verde oscuro. Es decir, que tienen que cruzar los rusos dos líneas de agua para llegar a Selidov. Bueno, es un poco coña, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que cada uno que pinte las flechas. Lo que ocurre es que siempre pintan las flechas grandes para Rusia. La misma gente que declaró la contraofensiva ucraniana fracasada en la primera semana, después de 6 meses, siguen diciendo que la ofensiva de Avdiivka va bien y que Ucrania está contra las cuerdas.
Hay que tener cojones, ¿eh? Bueno, si es que es lo siempre es lo mismo, pero es que no, y es que ahora y siguen con la flecha y siguen con lo otro y al final somos bueno, todos porque vende, porque el drama vende, son dramas. Bueno, vende no, porque encima es que este el que hablamos de esto es que es triste porque tampoco vende. ¿Sabes? Porque no vende, o sea, va lo de Yacer como van otros, pero luego él no vende. ¿Sabes? Porque es que no hace falta, o sea, si tú vas cada vez más el nivel, llegamos, cuanto más baja el nivel, más fácil es que cualquiera que te ve, tenga dos de frente, saque la conclusión que estás contando milonga. Porque cuánto tiempo ha tardado en descubrirse que esto de la defensa no era. Pues si es que a los 3 días ya sabías que no habían llegado ahí, si es que no hace falta, por mucho que te saque el mapa ahí uno o el otro, porque no están allí, no están, está comprobado que no están allí. Ahora había una discusión entre Perpetua y Suriyakoi que lo flipas, por ejemplo. Ahí recriminándose cosas cuando los mapas de Suriyak son como son. Yo me acuerdo de la famosa pinza menguante. No sé si era donde era, Inicium o no sé qué. Que te iban pintando la pinza, cada vez era más pequeña. Al final era alrededor de una farola. Era el cerco. A ver, es que Suriyak, a ver, que en su trabajo, yo hay una parte del trabajo que siempre lo reconoceré, de lo mismo lo que pienses. Pero Suriyak pinta al servicio de al que gusta, no pinta la realidad. Claro. Pinta al servicio de para que es prorruso. Y la prueba fue la famosa batalla de Pisky, que fue en el verano del 22, que es que se pasó un mes con Pisky tomado y nosotros todos los días veíamos los nuevos vídeos de los rusos que avanzaban, cuando él ya un mes antes había dicho que estaba tomado. Lo pongo como ejemplo porque le ha pasado muchas veces lo que dices tú. Unas pinzas del correr, y luego lo que le pasaba a Suriyak, lo digo porque yo tengo hablado con otros, con gente de nivel, y de no, es que se inventa las contraataques, pinta para adelante, y cuando no llega, vuelve a pintar un presunto contraataque que nadie ha visto para poder volver a llegar al punto. Sí, correcto. Yo me acuerdo que era una pinza que cogía toda la población y la de detrás. ¿Sí? Ya no, ya, contraataque ucraniano, no, pinza más pequeña, otra, claro, la siguiente, claro. Pinza más pequeña. Mayakovs, yo lo tengo. Yo, alguna vez me lo ha comentado Mayakovs, porque me lo ha comentado a lo largo de estos 2 años, pues media docena de veces, y me pone lo mismo. Dice, ya verás qué rápido pinta un contraataque ucraniano. O este tío se lo inventa todo. Ahora va, ¿qué va a decir? ¿Otro contraataque ucraniano? Me lo ha puesto varias veces en privado. Claro, a lo mejor llevan 15 días los rusos allí de Pisni, y los ucranianos de Pisni, sin pegarse un tiro, y él ha hecho ya 8 contraataques, ataques, pinzas. Y de todo. Y resulta que el frente no se mueve porque no se mueve, ya está. Claro, es que hay un problema, que si no se mueve el frente, claro, ¿qué mapa vas a pintar? ¿Qué pasa a mí? A mí me encanta pintar mapas, me encantan los mapas. Ahora, no hay nada que decir, ¿qué muevo? 2 casas hay en Tonenke, pinto en rojo, pongo una flechina en 2 casas y mañana otras 2, sentido. Entonces ellos necesitan cierto movimiento en sus redes. Por eso a veces venta. Porque además los que van a sus redes son prorrusos. No les importa la verdad, les importa que gane el suyo. Y si hay que inventárselo, se lo inventa. Es así. Entonces, bueno, ahora, que resulta que ahora hay gente pro-ucraniana que toma como referencia pística o geográfica a Suriyak, bueno, pues se definen solos. Oye, tenemos a Revista Ejércitos y a Fran Matías y tal. Sí, sí. Retuiteando a Jeroma. Retuiteando a Splinter. Sprinter. Sprinter es un tuitero, por si alguno no lo sabe. No es que sea prorruso. Es un tío que se pasó, que se ha pasado la guerra civil siria. Tuiteando todo tipo de barbaridades. Meándose en los muertos de los crímenes de Assad y en las masacres. Es prorruso, pero es que previamente a ser prorruso es pro-Assad. O sea, es lo peor. A mí me recuerda. Es otro nivel. Me recuerda al de los olliditos, este de la pandemia. Sí, bueno, es un poco así. Entonces, que haya gente aquí que va de pro-ucraniano o de incluso equidistante, que retuitea a Sprinter como fuente. Hostia. No sé, lo siguiente que es retuitear a Medvedev. No, a Ritter. Sí, a Ritter, exacto. Otro, que fíjate.
No, no, es que lo ha dicho este que era marine. Sí, sí, claro. Acaba la frase. Y lo echaron por pederasta. Y se fue a Rusia porque está huyendo de la ley. No me jodas. Y esa es la referencia. Es que le gusta más poner que alguien... no, es que este era del ejército de Estados Unidos. Sí, claro, el barrendero. Y... es que vamos. ¿Qué decías, Alakain? No, estaba buscando el tuit de Andrew que vimos anoche, justo que había cerrado, que no me acuerdo a quién mencionaba, pero bueno, seguir hablando que lo sigo buscando. Como el perpetuo estaba hoy, que no vea. Sí, 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 no, pero... Con el tema de esto, los que están en Belgorod, madre, y la que estaba aquí. Ah, el perpetuo con lo de Belgorod estaba súper cabreado. Porque dice pero, que eso ¿cómo? Es un, porque es un ataque de TikTok, que no se vale, es verdad, sí, que se lo leí el otro día. Un montón de material para una... para hacer unos TikTok. Bueno, tampoco ni es tanto material ni es solo TikTok. Yo creo que también hay que entender que no todo es una medida, digamos, publicitaria. Les están cascando. A ver, que se han perdido... Están haciendo prisioneros. Claro, no, no, y están tocando los huevos. Yo tengo claro, nunca lo he publicado porque no me gusta jugar a por aquí tiene que actuar Ucrania, sí. Pero lo digo sinceramente, Ucrania, donde la debilidad de Rusia está en Rusia, no está en el frente Ucrania, sí, la mayor debilidad de Rusia está en la frontera rusa, y la frontera rusa, no me refiero a la Bielorrusia, porque esos son los pantanos que son malos para Rusia y por supuesto para Ucrania. Otra cosa es que Ucrania no le dejen atacar, fíjate que está mandando a los rusos, ni siquiera meten una unidad. Pero si Rusia, si Ucrania se planteara una ofensiva de verdad para tocar los cojones, yo vuelvo a repetir, la misma carretera de Belgorod a Kharkiv va de Kharkiv a Belgorod. Y Ucrania, si quisiera hacer pupa de verdad, coge Belgorod y la coge. Es que está a 40 kilómetros de la frontera y mete una buena ofensiva y ya sabemos lo que tiene Rusia ahí, la nada. Porque lo tiene todo metido en Ucrania. Otra cosa es que no le dejen. Y que llegue Macron y el otro y el de la moto y les diga, no, 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 aquí como mucho metes a 100 rusos de estos de la brigada. Pero es que si Ucrania quisiera hacer daño, hacía ahí. Pero como todo en la guerra, hay que asumir pérdidas. Han perdido 3 tanques y 4 BMPs. Bueno, hombre, pues si se han cargado a 200 rusos y tienen danzando. Hoy estaban lanzando FAVs en la aviación rusa sobre territorio ruso. Bueno, pues ya no los lanzan sobre Ucrania. ¿Yo qué quieres que te diga? No me parece mal entre... Que al final, si te los lanzan en Avdiivka, parece que no duelen, ¿o cómo es? Yo lo veo así. Sí, no, no. A ver, yo lo de los rusos en Belgorod, yo lo veo bien. O sea, es les están dejando en ridículo a los rusos otra vez. Porque es que lo peor es que la gente se lo olvida. Pero es que claro. Esto ya les pasó una vez. No, no han solucionado nada. Es la tercera invasión de Rusia, bueno, por sí. Fuerzas. Porque si contamos a Wagner, es la tercera vez. Bueno, pero Wagner fue. Bueno, fue por otra carretera. Sí, por otra carretera, pero digamos, es la tercera vez que fuerzas que no dependen del Ministerio de Defensa ruso se mueven por Rusia, por decirlo así. Sí, no sé, sí. En la misma guerra, ¿eh? Que... Claro, no, pero es que encima el caso es que estos. Por el mismo sitio que estuvieron la otra vez, o sea... Ah, mira, no, aquí está el tuit que estaba... No, hay una cosa, que es que cuando Rusia hace no sé qué... Ana, acordaos todas las veces que hemos hablado de la presunta ofensiva del río Oski. No se ha movido nada ahí, o sea, famosos Zinkivka, allí siguen, estancados en la primera casa. Un año hablando de la ofensiva Oski. Resulta que hace Ucrania con 15, con dos compañías de tíos y con 20 vehículos, lleva una semana tocándoles los huevos por segunda vez en la guerra. Y todo mal, de hombre, ¿no? Mira, este era el tuit que puso anoche. Bueno, yo lo vi cuando terminó el directo. ¿A quién se lo contesto? ¿Bloqueado o sale bloqueado? A Surillac. A mí me tiene bloqueado también. Sí, sí, bueno. A ver, es que Surillac usa a Yeroman como fuente. Usa fuentes exclusivamente rusas y se las cree, sí. Que es lo gordo. Claro, es que le dice, hola hombre, tengo curiosidad, ¿todavía usas a Jeroman como fuente principal? ¿O has desarrollado algo de dignidad? Bueno, hostia, no había visto esto, vaya palo madre, voy a buscarlo, claro, por quiero. No, te lo pongo por privado. Vale.
Es que yo me acuerdo que lo estábamos comentando aquí cuando habíamos cerrado, porque justo lo vi y dije, menuda hostia que le ha metido. No la había visto esta, no la había visto esta. Es que la frase esa de, o has desarrollado algo de dignidad. A ver, yo te reconozco, a ver, que, digamos, trasladar a un mapa, a representarlo, digamos, con los colorinos, las flechas, las localizaciones, tiene mucho mérito, que es un trabajo muy duro, ¿eh? Porque es verdad que, digamos, los que crean mapas normalmente no cuelgan el vídeo, digamos, el vídeo de la geolocalización. Utilizan las geolocalizaciones que se publican por todas partes y ellos van recreando el mapa. Pero es verdad que es muy duro porque tienen que seleccionar si está bien, si no, tienen que estar muy al tanto de los días. Que es un trabajo muy duro en el sentido de muy constante, muchos detalles, porque un movimiento en un lado del frente. Yo, por ejemplo, hay veces que pues determinados frentes no pasa nada y presto poca atención, pero quien crea mapas, Surillac, los que sean, oye, es un trabajo, eso hay que reconocer. Claro, la diferencia de Surillac con otros, este, a veces, literalmente, y se los inventa avanzando los rusos y luego tiene que rectificar con presuntos contraataques ucranianos para quedar bien. Bueno, pero bueno, pero vaya golpe que le ha metido el perpetuo a tú. Sí, o sea, sí, aquí, pero sí, ¿verdad? Recordando a Prigozhin, luego comentaré una cosa, pero primero vamos con el este. No te me adelantes, José. Porque tú ya lo sabes. Sí, luego lo pongo. Le estaban preguntando a Prigozhin sobre el tema de una invasión a Rusia, tal. Y ese me vino, sí, y dice, está claro que lo harán por desde el norte hasta el sur. Hay una gran probabilidad de que ellos ataquen nuestro territorio cerca de la ciudad de Belgorod. Esto lo decía Prigozhin allá antes de que les hiciesen la primera raid los rusos libres estos. O sea, les han hecho una, el año pasado les hicieron una, les han vuelto a hacer una y lo único que se ha visto es que los rusos siguen sin tener defensas. O sea, en esa zona. Que es que, o sea, que hay dos opciones. O son tontos, o es que no tienen nada para meter ahí, aunque sepan que les va a venir. Porque es que, si no, si tienes tropas, las metes ahí. Que te han entrado una vez, por favor. Que te pueden entrar una segunda. Y como decía, es verdad que en esta ocasión tenían hay paracaidistas, la línea, digamos, fronteriza, bien desplegado paracaidistas. Supongo que son gente, digamos, reclutas, gente de entrenamiento, pero bueno, que había unidades y equipadas. Y de lo cual también, al final siempre están los estos en todas partes. Prigozhin hablaba en el caso de que les entrasen los ucranianos. Porque dice, sería la entrada de las Fuerzas Armadas Ucranianas en el territorio de Rusia para desestabilizar internamente la situación política y poner en un serio amenaza a Belgorod y a sus residentes. Y lo más importante de esta cosa es que si las fuerzas ucranianas tienen éxito de llegar cerca de Belgorod, es muy importante. Aquí lo del bargain chip no lo entiendo. Vale. Que el coronel no ha estado ahí para ayudar. Ah, vale, como moneda de cambio, perdón. Que es muy importante como moneda de cambio. Dice que si uno de esos ataques tuviese lugar allí, los intentos de sabotaje en el área de Belgorod no serían accidentales. Y esto lo decía Prigozhin. O sea, y no han aprendido mucho, porque sí, han puesto alguna cosa, pero tampoco tanto. O sea, y esto lo ponía yo el otro día en Twitter, que la sensación que daba con lo del ataque este que han hecho ahora los rusos libres es que el anterior ataque lo hicieron en plan, vamos a ver qué conseguimos, no se esperaron que Rusia no tuviese nada y dijeron, bueno, hemos llegado hasta aquí y nos vamos, porque no estamos preparados para seguir, porque no contábamos con llegar tan lejos. Y este ataque sí que es verdad que han dicho que llevaban meses planeándolo. Y bueno, de hecho, ahí siguen, o sea, que todavía no les han echado. Como mucho, como dice el Ministerio de Defensa ruso.
Este hombre sabía las debilidades. Obviamente que las sabía, si se plantó que casi llega a Moscú. Y luego, para los que gustan las teorías de la conspiración, ha dicho la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el portavoz Andriy Yusov, dijo: la inteligencia ucraniana no tiene datos fiables de que puedan confirmar que el fundador de la PMC de Wagner, Yevgeny Prigozhin, haya muerto. No hay nuevos datos al respecto y no hay hechos que nos permitan afirmar que Prigozhin está muerto a día de hoy. Esto ya para que le gusten las conspiraciones. Pon el videito del tren, hombre. Ese no tiene gracia. ¿Cuál es el del tren? El que apareció. El del otro. Ah, ese. Ese no lo tengo, si quieres ponerlo tú. No. Espérate que lo busque. Vale. A cambio, os voy a joder otra. O sea, os he dado esta teoría, pero a cambio os voy a joder la otra teoría. Porque lo que se da se quita. Mientras lo pone. Mientras tú buscas. Lo tiene en el chat ahí, ya lo puedes poner. Vale. Vale, pues bueno, lo pongo antes de que. De poner lo otro. A ver, compartir. Espero que esté el coronel, porque si no, no me va a poder pinchar. Si no cambiáis de quien pincha, no se va, no hace falta. Es que lo iba a poner Josema, por eso había ya quitado. Ya lo sé, pero no. Si él no pincha, a ti no se te quita la pantalla. Vale, eso. Sí, no, yo eso ya lo sé. Que sí. Si yo no lo quito de compartir, pero es que yo había quitado. Si él no comparte, me refiero. Si, aunque tú lo quites y vuelvas a poner, ahí no pasa nada. El problema es que haya compartido él. Y tú sigues compartiendo, se ve. Claro. Sí, ya lo he entendido. Que se guarda las settings. A ver, a mí no se me parece mucho. Pero... A mí lo que me parece estúpido es que si está vivo se va a meter en un tren. Con las disfraces que tenía. En Rusia. O sea, en un tren público en Rusia, claro. Y con las disfraces que tenía, madre mía, iba ahí así. Tengo una cosa para eso. Una cosa de eso. A ver si va a ser planeta, ¿no? Sí, no, bueno, él es el meme de la otra vez de Prigozhin con todos los trajes. Sí. Y a cambio, como os he dado la teoría de que Prigozhin puede estar vivo, os voy a quitar. Por cierto, podrías haber puesto la foto de abajo. Ah, la del. Sí, ya. Se parece. Os voy a quitar la teoría. Lo siento, Gerasimov está vivo, ha ido a votar. No está muerto, como la gente decía. Para el que sospeche de que no, aquí podéis. Se puede ver la fecha de las elecciones. Es CGI, CGI me dijeron. CGI me dijo el otro día alguien de coña. Repito, era de coña. CGI, pero seguramente verdad. Habrá alguien. No, era de coña, era de coña. Sí, habrá gente, pero bueno, que. A partir de ahora, las últimas imágenes de Gerasimov son el 15 de marzo de 2024. Bueno, vivo. Ya voy a decir que he muerto el 16. Ya está. Hoy ya puede estar muerto porque, claro, tenía que votar. O sea, lo importante es que tenía que votar. A mí me encanta, de todo esto de las votaciones, como comentar, me encanta porque los tíos entran ahí. A marcar en secreto, como si nadie supiese a qué van a marcar. O sea... Hombre, todo el mundo sabe que van a votar a Budano. Sí, como las papeletas esas que han salido de gente votando a Budano. Pues eso, que Gerasimov está muerto, pero puede que Prigozhin... Gerasimov está vivo, pero puede que Prigozhin también esté vivo. El que no lo tengo yo claro del todo es el... El almirante, el que han destituido y que está en busca y captura por la Haya. Exacto. Ese no se volvió a ver nada. Claro, no, ese no se ha vuelto. Y menos se va a ver. Se supone que está, ¿no? Pero... Sí, pero el problema es que menos se va a ver ahora que la han destituido. Y que encima está en busca y captura por la Haya, o sea... Es igual que el Suroviki. Se le vio la última vez ahí en un país perdido de la mano de Dios. Y nunca más se supo. Claro, pero es que a Suroviki ya lo habían destituido, entonces pues estará haciendo cosas de civil por ahí. Pero al menos se le viene un país fuera de Rusia. Sí. Nada, ¿en sobre para qué? Pues ¿para qué? Si no habéis visto a la gente votando que les llevan las urnas por ahí por la calle, o sea, si... No, ha sacado un vídeo súper interesante. Había un vídeo buenísimo de Juanjo Prego. Que se ve que está, además es una de las miembros de la mesa, que mete
por lo menos mete ahí 20 folios, que son cada una de las papeletas. Ah, y se ve clarísimo. Sí, sí, el vídeo es brutal. De hecho, yo lo he visto hoy. Sí, no, solo hace falta ir a. También te digo que solo hace falta ir al hilo de Juanjo de estos dos últimos. Sí, este pario tal lo tiene, el vídeo es buenísimo. Yo hay uno que he visto, ese no lo he visto, pero he visto uno, que no sé si lo había subido Juanjo, en el que era de noche y estaban. Ah, y estaban metiendo papeletas. Sí, sí, sí. Hay de hecho uno en el que sale que la tinta que se usa en los bolígrafos para escribir se borra con calor. Lo metes en el microondas 5 minutitos y ya la... Bueno, en el microondas que a mí me hace gracia. Luego hemos tenido a Putin en plan, venga, ya está, he votado, venga. Que Putin ha votado por internet. Ah, y luego claro, yo lo que te estaba diciendo yo, el voto es secreto hasta que te viene un tío con Kalashnikov y pasa montañas. Y te dice, oye, ¿qué estás votando? A ver, déjame ver, vale, vale, muy bien. Has votado bien, ¿y tú? También, vale, así a Putin, así, así, así quiero. Venga, sigan, aquí no ha pasado nada. Y luego te dicen, no, son democráticas elecciones. O sea... No, los de la democracia que critican en España o en Francia o en Holanda, hay problemas. Estos no ven nunca estas cosas. Es que encima no dices, no, ha entrado el tío a ver si hay algo o tienen algo. No, 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 no. Entra, le mira que está votando, se va, entra al otro, le mira claramente que está votando y venga. Tías, es que... O sea, y luego sí que ha habido muy... Bueno, ha habido muchos intentos de quemar, han puesto bombas, tiros de cóctel molotov, han tirado... Vale, bueno. Tengo unos cuantos. Dale. No lo dale, dale. Yo de Juanjo no sabía que tenía. A ver, yo es que Juanjo sobre estos temas sabe mucho y va poniendo todo el tema de cómo van las elecciones. Yo me parto sobre todo cuando empieza a poner los porcentajes de gente que han ido votando los días. A ver, por ejemplo, aquí una señora quemando. Sí, la papeleta. Traigan de vuelta a mi marido. Otro que pone en fuego por ahí. Sí, de hecho este es en el que aparece uno y le pega una patada a la urna para que no se prenda fuego. Sí, este lo puso Juanjo. Pasa, mira ese, mira el policía ese. Intentando apagar el fuego con un vaso de agua. O sea, crack el policía. Sinceramente, lo era meter unas patadas y eso se apaga. Eso se apaga con una patada. Sí, sí, pero que tú has visto al policía con el vaso del agua tirándole. Haya leído mucho. Aquí otro que tira un cóctel molotov. No sé si alguien ha hablado por ahí detrás. Sí, no, alguien. No, creo que es alguien que tenía un programa puesto. Este es el que sale Regulinchi, el cóctel molotov, que se lo he visto a Juanjo. Porque rebota, lo vuelve a tirar y no. Hay que mejorar el lanzamiento de cóctel molotov. La botella era buena, de buena calidad. Mira cómo la tira. Sí, sí, sí. Rebota y sigue intacta. Sí, sí, pero hay que mejorar la Kale Borroka rusa, hay que mejorarla, por favor. Que estas cosas hay que practicarlas mejor. Aquí otra que pone tinta. Estos son los de la tinta. De estos ha habido unos cuantos. Sí, sí, esto lo iba a comentar. Tengo varios. Por lo que sea, se han organizado y están bastante con tinta. Sí, sí. De hecho, hay uno que ha puesto hoy Juanjo. Todas las tintas son iguales, son la misma. Sí, sí. Hay uno que ha puesto hoy Juanjo, que es peor, porque está el policía detrás de la pava, coge la pava, lo tira... Este, por ejemplo. No, es ese. El que yo te digo es, coge la pava, o sea, está el policía detrás, coge la pava, lo empieza a vertir, el policía se queda allí de brazos cruzados, y cuando ya la tía ha terminado, dice, bueno, señora, me la llevo. Y sí, y es Mecromina rusa, lo que están diciendo, sí, que lo comentó Juanjo, que es como aquí, bueno, aquí la tenemos roja, pues allí es de ese color, que es lo que estaban usando. Porque son de sangre azul. Claro. Vale, pues por ejemplo este otro también, que pone por aquí fuego, que no sé qué... No, pero ponlo desde el inicio. Es que lo tira el que está votando aquí, fíjate en el que está votando ahí. Sí, sí, sí. Lo enciende y lo coge. La ha dado a la tía.
Sí, sí, o sea, suerte que a la tía no la ha explotado encima. O sea, porque esa sí que podía haber sido una desgracia. ¿Y qué hace ahí? Que estaba disimulando algo. Uy, ¿qué ha pasado? Sí, sí, no, no. De hecho, el tío sale como yo no he sido, tal. La gente nos ha enterado, eso sí, es verdad. Es una tía, creo. Bueno, lo que sea, tía, tío. Sale como que no ha pasado nada, la gente no la ha visto, solo la ha visto la cámara de seguridad. Pero es que... O sea, ese ha sido gracioso. Este no sé si tiene más aporte. Bueno, este es el que ya hemos puesto. Ya, que un mami. ¿Cuál es vuestra elección favorita? ¿Putin, la ventana, té o directamente Rupert? La ruleta rusa. Y con el sello. Sí. De hecho, esto... Menta a Polonia, dicen por el chat. Tampoco se está liando tanto, no. Realmente no se está liando mucho, pero se está liando algo que para lo que es Rusia es bastante. O sea, teniendo en cuenta cómo está la represión, es bastante gente la que está haciendo cosas. De hecho, una de las que hayan pillado le tocaban entre 3 y 5 años de cárcel, ley. No sé si ha salido alguna cosa más de esto. Esto lo vi el otro día. Unos hackers pillaron bastante información. Se la dieron a Informe Napal. La verdad es que no tengo ni idea de este medio de cómo es, ¿vale? O sea, no tengo ni idea. Me lo encontré el otro día. No sé si Martín sabe algo. Básicamente una carta en la que vienen varios puntos, como por ejemplo que después de las elecciones se nacionalizarían algunas industrias y, en fin, fortalecimiento de censura, unos cuantos puntos. Bueno, a ver, espera, déjame comentar. La nacionalización de la economía, ya hay empresas que a las que se la han hecho. Sube para arriba, por favor, que estaba leyendo los puntos que no me has dejado. El de soberanía de la ciencia, la cultura y el arte, aumentando el papel del Estado en su desarrollo. Bueno, eso creo que ya está. Fortalecimiento de la censura, en particular en la televisión e internet. Teniendo en cuenta las medidas que llevan tomando, yo ya no sé qué van a hacer más de censura. O sea, porque la internet la tenían medio capada. Estaban, no dejaban descargarse VPNs. O sea, lo próximo va a ser directamente no les van a dejar internet y les van a dejar solo un canal de televisión que sea el Chiringuito Nuclear 24 horas. Porque si no... Pues no está tan mal. Resolver la cuestión de los movimientos de la oposición. ¿Qué oposición? O sea, ¿qué oposición? Como diría Kirkin, tenemos oposición. Exacto. ¿Qué oposición está usted hablando? ¿Está esa oposición en la sala, señor? La posición de la que me habla usted. Sí, y moderada clericalización de la sociedad en el marco de lo posible. Bueno, eso ya lo estaban haciendo también. O sea, yo creo que todos los puntos, al menos esos que estaban ahí, ya los están haciendo. O sea, si van a ir a más, yo ya no sé en qué nivel de más, porque ya están bastante altos. El que quiera que vaya traduciendo, ¿vale? Que se pille el Google Translator o que pause. Sí, claro. Ahora voy corriendo. El que quiera. Yo me espero a que lo saque Juanjo. Porque sí. si lo saca Juanjo, seguramente es cierto. Tenía... esto lo sacó una cuenta, lo que pasa es que lo han suspendido. Entonces no puedo poner más. Uh-huh. Y también alguna otra ha puesto por ahí que supuestamente han dado una orden de movilizar a 300.000 más. Pero esto yo lo cogería con pinzas, ¿vale? Porque no lo he visto por muchos más sitios. Es posible que sea verdad, pero... Sí, no, pero ya te digo, de los cinco puntos esos que mencionaban ahí, yo creo que todos ya se están llevando a cabo en mayor o menor medida. O sea, porque a la oposición, la poca oposición que quedaba, la han estado metiendo en la cárcel o se la han estado cargando. El tema de internet y la televisión ya lo tenían bastante censurado. El tema de lo del clero lo han estado llevando bastante. Las penas por gente por protestar, lo mismo. Entonces yo creo que todos esos puntos ya los estaban cumpliendo. Y alguno antes de las elecciones. Los chinos deben estar... Los chinos están a ver qué es lo que pueden rascar, como siempre. Y luego es eso, es que, o sea, las refinerías se las están jodiendo todos los días. O sea, porque ya es raro el día. Oye, que pasó.
Hoy otros dos han caído. Que si no, si lo sé, si lo ha puesto Martín, por eso te digo que las refinerías se las están jodiendo. No hay día, últimamente no hay día que no les jodan una. Luego, los rusos entrando en Rusia y matando rusos y capturando rusos. Europa, que se ha puesto las pilas con el tema de armar a Ucrania. Más toda la gente que con lo del tema de Navalny, pues han medio despertado un poco y han empezado a protestar más. O sea, le están saliendo mucho enano a Putin, pero... Pues bueno, luego hay gente aquí que... Josema, te toca seguir poniendo vídeos. Que el coronel no está. Porque el coronel no está y eres tú el último capitán. Entonces, vale. Si quieres, yo te paso. Mira, te voy a poner. Pongo aquí por el chat uno, que es el que te he comentado yo, que la ha retuiteado Juanjo, que la ha puesto Fonseg, que es el de que están de noche. Los colegios. Bueno, ponlo y se ve el. Sí, se ve el... sí, este lo había visto. Espérate. Ahí va. ¿Qué está haciendo? Que lo ha puesto Fonseg, que de hecho me hace gracia porque Fonseg ha puesto por la noche los colegios electorales rusos cobran vida en Dersins Nizhny Novgorod. Madre mía, con los nombres. Le faltan vocales. Desde luego. Y yo, mira, de hecho os voy a poner el Twitter de Juanjo, que ya lo tendríais que saber. Pero el que no lo conozca, os lo dejo por el chat, porque de hecho tiene unos vídeos bastante interesantes, los últimos, sobre el tema de política. Y si queréis seguir los tres días estos de elecciones rusas, con sus hilos os vais a enterar bastante. Tanto de las movidas que hay, como de... del tema de los votos, la gente que está votando y tal, y bueno, los amaños que están haciendo. ¿Amaños? Sí, sí, no, claro, aquí metiendo papeletas, ¿no? El que no he encontrado yo es un tweet que hay que en una papeleta han cogido y han tachado y han puesto Budenov. Lo tiene antes. Lo pasé por el chat. Sí, y si no lo tiene, si buscas en el tweet de Andri, lo ha puesto. Te lo pongo aquí en el disco. Segundo. Ese es el mejor, pero... Lo busco. Sí, ahí, es el penúltimo, o sea, no había perdido. Yo es que lo he visto, porque lo has pasado tú por el chat, pero como mi ruso está un poco, o mi ucraniano está un poco mal, no he entendido la coña. Hasta que no se lo he visto a Andre, y he visto que eso era Budano, no había entendido la cosa. Cuando no te salga la pronunciación, Chigriski, como aquel que fichó el Barca. Chigriski, hostia, Chigriski. Eso era más fácil pronunciarlo que algunas cosas aquí rusas. No sé dónde ya había votado el 250%. No, creo que no. Creo que había dicho Juanjo que no sé dónde. El primer día llevaban un 50%, el segundo llevaban no sé cuánto, y ponía Juanjo: van a tener que apurar mucho y contar muy bien el porcentaje, porque si no, mañana se les va a salir del 100%. Bueno, de hecho hubo gente que estuvo haciendo apuestas. ¿Qué os apostáis que en algún sitio dicen que han votado más del 100% de la gente? ¿Sabes dónde van a votar más del 100% de la gente? En los territorios ocupados. Porque han cogido el censo de antes de la guerra para usarlo para votar. Y ya sabemos que mucha gente se fue, otra no está viva y otra tampoco está allí, o sea. Sí, opción 1, Vladimir, opción 2, Putin. Sí, o sea, tengo sí, duda, tengo dudas entre Vladimir.p y Putin.v. Sí, ¿no? Vladimir.p, no sé quién y será. Y v.vladimir. Una pregunta, estos son solo presidenciales, esto no es una idea nada más. No, presidenciales. De hecho, las de... ¿Hay una pedazo de papeleta ahí exagerada en un folio? Sé que tuvieron unas locales, unas de regiones
A yo, finales no, de 2023, porque me acuerdo. Pero que el tema. Para votar al gobernador. Luego gobernador en las zonas ocupadas. Sí, sí. No, no, pero en otras partes de Rusia también hubo elecciones de, no sé si de alcaldes o locales o alguna. Okay. Porque yo me acuerdo que. ¿Cuatro candidatos? Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo que hubo otras de algo, porque Juanjo lo comentó y dijo, no, la tendencia no sé qué tal, en no sé qué sitio, están que casi pierden y tal. Yo por eso me acuerdo. Que sé que hubo. José, ma, tienes que seguir pensando, que creo que el coronel... No, pero estoy ya, ya ha vuelto. Vale. Oye, en las elecciones de 1934 en Alemania, que daban el poder a Hitler, creo, en algunas áreas votó más de... había más votos que votantes. Sí. O sea que... sí. Este igual. De hecho, este creo que es el que decíais de los votos, porque aquí sale la señora con un taco de folios y los mete ahí y venga, hasta luego. Este es el vídeo. Es brutal. Sí, 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 no, sale ahí, coge un taco de fotos. Venga. Lástima que se pone este, pero se ve. O sea, es que lo ha puesto Juanjo. Estaba mirando a ver si había algo mal. Bueno, en Belgorod, bombazos, las refinerías. Ahí tenéis una encuesta. ¿Qué has puesto? Oye, yo ¿quién gana las elecciones? Vladimir.p.v.putin, Ventana, te comenta Polonio, lo que diga Zarracain está claro. Esto de que haya cámaras de seguridad en cada esquina de cada colegio electoral, ¿es normal? Bueno, sí, te esperas que vayan a tirar fuego o a prender cosas, entonces pues parece que sí. Yo creo que están bien para tener cazados a los que quieran protestar de alguna forma. Claro, y que haya pruebas gráficas de para meterles en... Bueno, a ver, también te digo que lo del tema de las pruebas gráficas les da un poco igual, o sea... Han metido a gente a la cárcel 2 años por salir con un folio en blanco. O sea, a ver. Y no estaban ni grabándolo ellos. Ellos solo lo han detenido. El que le estaba grabando era otro. Aquí el que sea se está gastando huecos en decir lo que digas a la Caín. Llevan 90 votos. Y no mira a nadie. yo he votado una vez solo. O sea, no he gastado todavía. 92% mira, lo que digas a la Caín. Esto es lo que ponía Juanjo. La participación electoral en las elecciones presidenciales rusas asciende al 50% a las 4 de la tarde, hora de Moscú. Y solo llevan 1.5 días. Van a tener que echar el freno. No, claro. 182 votos, sin yo, lo que diga Zarakai. Vas a ganar con más porcentaje que Putin. Sí, por 94, ahora yo más porcentaje. 94%. En Buriata, mira, este es el que había leído yo. En Buriata ha votado el 59,2% del censo y están diciendo en los canales buriatos que mañana esperan una gran afluencia. Van a tener que calcular muy bien para no pasarse del 100%. Pues eso les va a tocar. O sea, ya os digo, o sea, seguir los hilos de Juanjo, porque encima tiene bastante humor y te vas riendo un rato. En Buriat ya tiene margen, porque como no hayan certificado a las víctimas en la guerra, ahí tienen margen de maniobra. O sea, que nos han pasado aquí... Le lancea un meme de las elecciones de Rusia, de la peli de... se llamaba El Dictador, ¿no? La sí. Peli esta. Sí. Pues esa, eso lo ha subido San Javelin. Lo subió. Ah, puede ser, no sé, a mí me lo ha puesto aquí, este no lo había visto. Luego, ¿qué más tenía yo? Ah, bueno, yo tenía... De las elecciones creo que ya no tenía... Ah, bueno, estaba aquí Budanov comentando... que ha salido Budanov comentando el tema de los rusos libres.
que aunque Andrew Perpeta no le guste, pues dice, hasta donde sabemos no se detendrán pronto. Harán lo que tengan fuerza para hacer. Y como vemos, tienen la fuerza suficiente para lograr un éxito limitado. Y veremos qué sucede a continuación en el tiempo. O sea... Digo yo que lo mejor para que no sufran más será que los rusos no sé, lleguen a unas negociaciones con los libres y cedan algún territorio para quedarse sin intermedia, digo yo. Sí, sí, zona neutral, ¿sabes? O como decía Belgolo, que se pongan a negociar. Que saquen la bandera blanca, Putin sea valiente y saque la bandera blanca para negociar. Y esto es el absurdo ruso. El comandante de Rusich está demandando al Ministerio de Defensa ruso por incluirlo accidentalmente, entre comillas, en un folleto sobre los nazis ucranianos. Es que... ¡Ay, ups, mi madre! Alguien se la ha ido un poco de la mano. Eso le están mandando una en directa. Ah, buah, este es genial. Un artículo. Han hecho un artículo en el que dicen: la jefa de la Comisión Electoral Central rusa dice que en los comicios presidenciales hay 333.600 observadores de 700 países. La ONU la forman 193 estados miembros. No, pero esto fue una mala traducción de que eran... a ver, que es falso, obviamente, ¿no? De que eran... No, no, 700 observadores de 106 países distintos. Era, ah, creo, mala. Que alguien hizo una traducción mala. No sé. Aquí en la noticia en ruso sale 300 y 706. O sea. Sí, pero luego yo leí otra que era básicamente 700 observadores de 106 países distintos. Que es todo mentira, pero... Sí, no, pero esto ya es en castellano. Es que esto es otra noticia en castellano. No sé si es la misma. Yo vi una que era en ruso. Es que aquí está en ruso, o sea... Una cosita. Sí, pero la Caín, si traduces eso, ves que efectivamente era... Pone ahí 700 y después 106. Entonces son 700 observadores de 106 países. Países. Ok. Pero... Bueno, es que como también pone aquí 224, no sé ni. Esto es mentira. Sí, pero y aquí, bueno, ¿y quién va a los observadores? A ver, de España me acuerdo que había algún retrasado la última vez en las elecciones. Pues que eso, pues sí, eso, no, yo pero, creo pero, que... pero observador puedo ser yo que digo, no, yo soy un observador, sí. Yo observo. Claro. Sí, no, había un montón también de África. De España y alguno, creo. Sí, sí, no, no, la última vez había de España, o sea que. Pero de África había un montón. Luego, mira, una de drones ucranianos, plantaminas, literalmente. A ver si carga. Van ahí con el dron, con el carrito, dejando las minas. O sea, la verdad que mola mucho, o sea, porque... El sistema, tienen 12. Bueno, primer vídeo... Ah, no, perdón, 15. Primer vídeo que me quita Zola Kain. Bastante rudimentario, ¿no? A ver, te sirve para plantar una línea en el campo. Teniendo en cuenta... viendo cómo los rusos se las comen en medio de una carretera, o sea... Yo lo veo bastante guay, o sea, porque encima es todo remotamente. Y no tienes que gastar como los sistemas estos que tienes que disparar un misil y que las minas se plantasen en el suelo, no sé qué hostias. Esto básicamente las van plantando en Arao. En una línea ahí. Las minas te atacan, sí. 350 en directo y 536 votos. No veo nada raro. Nah, elecciones... No, 536 solo a mí. Hay solo más. Solo a ti. Claro, claro. Y yo solo he votado una vez. Mira, mira, mira quién tenemos en el escenario. Mira, mira quién ha subido, mira quién ha subido. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un placer. Bueno, Maritrini.
A ver, que sepáis que vengo aquí rollo a pasar el rato, literalmente. O sea, sí. Podrías haber venido antes, que estábamos hablando de aviones. Yo porque ya, esperaba que nos dieras una conferencia aquí de 8 horas, vaya, qué decepción. Nada. Si quieres sacar algún tema en concreto o... Bueno, a ver, si con él, si me pagas un poquito de tu sueldo, yo encantado, ¿eh? Ahí si te quieres te la doy. Mi sueldo. No, te has perdido la parte en la que he dicho que me ha pagado Twitter 10 euros este mes. Te has pagado, joder, stonks, ya te haces rico. Y ha sido los 10 euros gracias a que el coronel Baño picó con mi otra cuenta y me denunció por robo de personalidad. Nos han pasado un clip de Yagonías en Twitter, no sé si quieres que lo ponga. Sí, ponlo, lo he visto, sé lo que es. Vale, yo no lo he visto. Bueno, la calidad es una mierda, pero sí, la calidad igual. Es de Nokia. Sí, no, de cámara de Game Boy. Sí, cámara 4K. Joder, bueno, sí, espera, es que lo tengo que subir el... Sí, claro, porque me hacéis bajar el volumen. Bueno, normal. Pues por eso se aflojó. 47 Brigada Mecanizada era una división que estaba. Era una brigada que, como brigada, estaba fuera de combate. Ah, vale, este es el antiguo. Que decía y digo que en aquel momento así fue. Ah, no, que es nuevo, porque dice en aquel momento, vale. Luego la han recompuesto, han intentado seguir refrescándola. Pero hay una cuestión: cualquiera que haya, por un sentido común, fundamentalmente, sentido que haya estado en el ejército, en las Fuerzas Armadas, o que haya leído mucha historia militar, bueno, creo que entiende que una unidad que está en la punta de lanza no puede pasarse, como en el caso de la 47, 3 meses en la punta de lanza y seguir en estado de poder combatir. Por mucho que me digas que es que hoy día se alternan los batallones, que no combaten todos a la vez, ya podrás rotar mucho, pero al final la brigada es la brigada, son 3 batallones de maniobra o 4 batallones de maniobra, 1 de artillería, con fuentes abiertas. Además estaba probado que se habían perdido la mitad de los Bradley, porque hasta donde yo sé era la única unidad que utilizaba ese tipo de blindados. Se habían perdido 60, que es la mitad. Se habían perdido 60 ni de coña. Y nuevamente, por una cuestión de sentido común, tú no puedes estar en la punta de lanza 3 meses y que la brigada siga operativa. Que no... O estás trayendo constantemente, reponiendo esas bajas de alguna manera. A ver, ya. O ya está. Una unidad no puede soportar ese nivel de combates intensísimos durante meses. Por mucho que rotes los 4 batallones de la unidad. Es imposible, ¿no? Y menos siendo la punta de lanza. Bueno, pues... ¿Algo que queráis decir? ¿Añadir? Bueno, yo punta de lanza... A la ucraniana, y otra cosita, le dieron 200 Bradley, con lo cual, si tienes que tener 120, tienes ahí 80 de repuesto. Ha terminado la encuesta, has ganado tú con el 94%. Sí. Estaba poniendo la captura en Twitter. Sí, o sea, he ganado yo con 539 votos y un 94%. El doble de votos de gente que hay. Sí. Yo no veo problema. De hecho, iba a poner a un tweet. No sé si querías comentar algo, Maritrini. O... Venga, adelante. Ah, bueno, yo os puedo contar una película. ¿Qué película queréis que hable? Yo, la que quieras. La más divertida. Os hablo. Bueno, por cierto, esto lo tengo que comentar. Ha habido un mensaje que he visto hoy, que no sé quién lo ha publicado, de cierta persona. Ya conocemos todos. Bueno, aquí di la arroba, que no pasa nada. Ese arroba estrategias militares. Ya está. Sí. Vaya. Ese mensaje es de, ese Twitter es de hoy, en serio, o sea, es actual. Sí. Es actual, ver, en serio. Sí, es medianamente actual. De hecho, lo hemos comentado justo antes, porque el tío lo dijo el 18. Luego dice que lo repitió el 27 y actual de ahora no es, pero creo que es de la semana pasada, porque comentamos aquí, porque iba por los chats de otros streams diciendo que él ya lo había dicho, que no sé qué, que tal y cual, y claro, yo le saqué una captura y la pusimos aquí y la estuvimos comentando y nos reímos un poco y el tío se picó e hizo el tuit ese que has visto en el que dice, es que las charos y los... expertos haters y no sé qué, e hizo el tuit, pero fue la semana pasada o así, o sea que...
No, es que a mí me hizo... A mí, este señor, no sé por qué, ¿eh? Yo hice una... Comentaste vosotros hace tiempo en una especie de, pues eso, que subió su setup o algo y puse yo, pues las 4090 deben sí, de correr bien el paint o algo así. Sí. Y él cogió el comentario, me subió y me puso un hilo a mí en Twitter diciendo que este señor que no se olvida de mí, bueno, me escribió ahí una parrafada sí, que yo sí. Le dije, bueno, además le tengo bloqueado desde hace meses, ¿eh? Y sí. Claro, yo me enteré porque Roberto me fue a decir y dijo, oye, Hugo, ¿tú le has dicho algo a este? Y yo le dije... ¿Qué va? Si le dije ayer, dije, además contesté con el Pescanova algo del Paint, pues si más una coña, sí. de a 4090 y el Paint. Bueno, y le fue además al otro y contó una chapa. Yo creo que a la gente se dedica a contar chapas últimamente, es buscarse una pelea por buscarse una pelea. Pero el caso es, en plan, tú no, o sea, ¿no coincide la gente que si han avanzado en Avdiivka es porque se ha retirado Ucrania? En plan, ¿esperaban que avanzasen hasta Luhansk o hasta Severodonetsk? O más allá de lo que están avanzando, si han avanzado en Avdiivka cuando a Ucrania no le ha merecido el ratio, que es lo que estamos hablando de siempre, cuando a Ucrania no le merece el ratio, por ejemplo en Bakhmut, cuando no le merece el ratio en Avdiivka, se retira. Ucrania últimamente, por lo menos que me diga aquí la gente, los experten, que me diga a mí cuando Ucrania ha sobrepasado la línea del sentido de se ha quedado demasiado tiempo más del que debía. Yo creo que nunca, la verdad. Es que en Robotine... Cuando hicieron la gran ofensiva, la ofensiva duró una semana. Porque cuando salió mal la ofensiva, dijeron, nos cambiamos de sector y fueron al de Horlivka, enfrente de Horlivka. Pues que en Robotine, la ofensiva como tal, la ofensiva mecanizada que todos conocíamos como la brecha, duró una semana. Y ni eso, igual unos días. Luego le siguió una ofensiva artillera y de infantería. Mira lo que te estoy poniendo. Oh. Esto lo dijo en un chat de Twitch la semana pasada o hace dos. Pero ya habían pasado al menos 15 días de lo que he hecho. A ver, él es que estaba con sus 18 kilómetros y de ahí no le movía nadie. Pero si esto ya se lo dije yo. Digo, esto, mira, me busqué por Twitch al azar. Por Twitch al azar. Mira, está diciendo este tío que hay... Estas defensas, además tienen las defensas naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, es por lo mismo. Y seguía, digo, pues ahora sí, sí ve. Pregunta Maritini que si tienes canal de YouTube. Sí, pero. A ver, lo explico, que no pasa nada para explicarlo. El mapa que yo procesé, que procesamos, porque es un equipo y al final hay más gente detrás, fuimos a buscar, bueno. Mi película, pero bueno, lo hago comentar y así lo dejo ya comentado porque no lo he dicho por Twitter y lo dejo comentado. Y luego ya seguimos. Los mapas que nosotros sacamos son mapas que nos ha cedido el ejército polaco. La división topográfica del ejército polaco. Que es un colega de Polonia, que es español, fue y consiguió hablar con ellos y muy, la verdad, son muy majos y nos dejaron mapas en 8K, en 12K... Son mapas de la época, de 1967, 1980, que son básicamente mapas escaneados, pero escaneados con una máquina que los procesa a una resolución brutal. El tema está en que, claro, yo con mi desconocimiento intenté meter eso en un vídeo de 20 minutos con mi voz y a la vez el mapa en resolución en 8K. Claro. La resolución se me fue a 48 horas. Claro, y mi portátil con la 1050 Ti... Pues como que dijo como que no es era que su yo, trabajo. Yo cuando dijiste tú que se te ha ido, digo, ¿qué estará metiendo? Y, claro, y ahí tuvimos la discusión diciendo, es que si tienes una gráfica acaba pronto. Digo, pero tío, que yo vivía en la época que las gráficas eran como eran y tú lo dejabas un día y lo hacías. Digo, ¿qué cojones estará haciendo para que le diga que le tarda un día? Hoy, porque yo estoy hablándote de pues, puede ser el año 90 y pico, antes o el 2000. O sea, te decía, hace 20 años te tirabas una noche haciendo un render. Pero hoy, claro, es que si le metes algo en 8K, flipa. Claro, entonces el problema está que además, no solo eso, que no solo le metí el mapa en 8K, sino que le metí cámaras por encima del mapa. Porque claro, tú cuando haces un vídeo... ¿Pero le metiste lucecitas de colores o no también? Claro, no, le metí de todo, yo estaba de todo, la pintura mágica, todo. Los T-55 costado, todo, estaba todo metido. El tema estaba, claro, que cuando me dijo 48 horas, el ordenador se me apagaba. Y claro, eso fue una semana de encender de ordenador solo procesando. Bueno, Matiza, el portátil. El portátil está en que
cuando yo llegué a publicar el esto, el día anterior solo tenía procesado la mitad del vídeo. Que tú, si tú te fijas el vídeo que yo publiqué, hasta los 6 minutos era un buen vídeo. Pero claro, después de los 6 minutos no había vídeo. Era un folio ahí, claro, pintado, ¿no? El claro. ¿Cómo se llamaba el canal? Que es que no me acuerdo. Sombra de la guerra, ¿no? La guerra de las sombras. Entonces, lo que hemos decidido básicamente es que hasta que tengamos pasta para compraros un ordenador... Haz una coleta con estrategias. Claro. No, la verdad que prefiero pagármelo yo mismo, la verdad. Hasta que tengamos pasta para un buen ordenador, un ordenador decente, con una gráfica decente, pues no haremos ningún vídeo más. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando tengamos un buen vídeo, porque además, joder, me ha escrito gente como David, mucha gente, para venir al canal y hacer podcast con nosotros, pues que no es lo que quiero. Yo no quiero un canal para hacer fama, yo quiero un canal para contarnos nuestras movidas. Es que es mejor, te lo digo, claro. Si no te metes en el circuito de eso y tú sabiendo, claro, y teniendo material para hacerte vídeos didácticos como Martín cuando ha sacado lo suyo. Eso es distinto, eso es distinto, porque al final, gente hablando de cosas que no sabemos. Yo me quiero hacer mis mapitas, hablar claro. sobre, por ejemplo, quiero hacer varios vídeos, hacer una serie de vídeos, por ejemplo, de la Guerra del Golfo, pero con los mapas y con vídeos de la Guerra del Golfo. El tema está en que eso es una currada, y para eso quiero hacerlo muy bien. Quiero hacerlo con mis mapas, con mi audio bien hecho, con un micrófono bueno, y para eso necesitas dinero. Entonces, bueno, a ver, no mientes, no, ya lo del micrófono bueno ya desvirtúa. Es tu marca de identidad lo del micrófono. Exactamente, pero no, hay que buscar algo bien hecho. Entonces cuando tengamos... Bueno, aquí tenéis el tráiler de... El tráiler me lo curré yo y la verdad que está muy bien currado. El tráiler me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces... La idea es, este verano... El vídeo está muy guapo en información, también te digo, ¿eh? Aunque, sí. Aunque luego no puedas poner el mapa, estaba guay. O sea, la cosa está estaba bien hasta los 6 minutos. Hasta los 6 minutos, cuando ya había mapa, el que tú te basabas, a mí me gustaba eso. A mí es lo que me gusta, ¿eh? Tener, por ejemplo... Sí, pero te digo, yo vi el vídeo entero, o sea, el vídeo entero que pusisteis, y estaba bien porque, al final, vale, no tenías el mapa, pero era información, y ibas alternando ahí con imágenes y tal, y estaba guay. Ya, el tema está en que quiero hacerlo bien, quiero que sea nuestro sitio en el que estemos los cuatro tarados de siempre, de que nos gusta la economía, nos gusta también la guerra y la geopolítica, y que estemos todos ahí metidos, básicamente. Ese es el plan. Entonces, cuando lo tengamos mejor hecho... Has borrado el vídeo porque no lo veo ahora. Creo que lo puso Mateo en privado, pero no sé decirte. Vale. Pues, No sale. Es que no sé qué hizo con él. Vale, no sé qué hizo con él, pero vamos. Yo me acuerdo que lo vi, pero era por chequearlo ahora un poco, pero no. De todas formas, creo que hasta los primeros 6 minutos los quitaré, porque estaba... Lo único que estaba muy bien, que me gustó mucho, que lo hice yo, fue la introducción, que era como un mapa que se corría. Bueno, sin más, mis movidas. Ya, en verano veréis más, poco más. Y bueno, a lo que iba, del tema este. Que todavía alguien que vaya experto no haya entendido que los rusos a campo abierto es lo mismo que un ataúd con patas. Literalmente, es un ataúd con ruedas. Los rusos a campo abierto es un ataúd con ruedas. Es que... este señor, muy majo, por cierto, no me voy a dirigir a él, no se ha fijado que en Avdiivka, si tú miras 2 kilómetros al norte de Avdiivka, hay un campo en el que hay 60 vehículos rusos estampados. Un campo que son 2 campos de fútbol, que no es un campo que dirías tú, yo que sé, no sé, una explanada que hay en Castilla y La Mancha, yo que sé, que no. Que es un campo de 2 campos de fútbol, hay 60 vehículos. Y no hay nada, no es ninguna urbe ni nada. ¿Qué esperaba los rusos cuando saliesen de Avdiivka? Si les sale mejor atacar a urbes. ¿Qué es lo peor? Tú ten en cuenta que él dijo que los rusos han arrasado Stepovo y Berdichi. Y justo acabamos de poner un vídeo de un Bradley en Berdichi, antes de Berdichi, reventándose a un BTR. Y el problema es que de esos hemos visto 400 no, pero hemos visto 20 vídeos. Y bueno, no han llegado a tomar Berdichi. Pero en febrero ya lo daba como Berdichi arrasado. Y otra cosa que hay que mencionar, que parece que se nos olvida, y hay que mencionarla, porque aquí luego te dicen que no, eres moralista, no sé qué. Cuando tú pierdes un Bradley, lo más seguro es que no sea Bradley destruido. Que es que esa es otra. Que es que los Bradley no estallan, no vuelan por los aires. Entonces, como no vuelan por los aires como los BMPs, ni su tripulación, pues son Bradley recuperables. ¿Qué ha pasado con la mayoría de Bradley que ha destruido Rusia? Los 60. Que no eran 60, porque ahí he contado otra vez, ha metido Bradley del área de Avdiivka. Que es otra.
Ya metió de 60 Nolan. En 60 Robotín no han visto nunca 60 Bradley juntos. Entonces, cojito a eso. Entonces, cuando se destruye un Bradley, muy raro sea que acabe destruido del todo. Porque tú le puedes quitar el cañón, le puedes quitar la térmica, le puedes quitar lo que sea, el motor. Bueno, es que puedes hacer cualquier salvajada. Un MP, a la mínima que reciba el mínimo ATGM, es chatarra. Chatarra al uso. O sea, chatarra de hierro. De llevar a la acería y convertirlo en acero otra vez. O sea, ese es el nivel. Entonces, confundimos un poco, que luego hablamos de moralismo y demás, pero es que es la realidad. Porque cuando tú destruyes un Humvee, el Humvee sobrevive. O un MRAP, es que ¿cuántos MRAPs hemos visto que había gente que ha sobrevivido dentro, incluso? Con una TGM, ¿eh? Que dices tú, cuidado, que les han lanzado un RPG o lo que sea y han sobrevivido los señores. Y dices tú, a ver, que igual lo del sesgo este, del sesgo del material occidental frente al soviético, igual no era tan sesgo y la verdad que había una diferencia notable. Y creo que es algo destacable. Yo discuto mucho últimamente, porque para lo único que he entrado en Twitter es para ya el tema de defensa nacional, y discuto mucho con analistas como Roberto, que me gusta mucho, o gente como Usuario Skeleton y demás, que son gente que debéis seguir todos, que son gente que habla mucho del material nuestro, no habla tanto de Ucrania. Pero hablamos mucho y, por ejemplo, el otro día discutimos qué va a hacer Rusia cuando acabe esta guerra. Y claro, decían ellos, claro, si Rusia mantiene su doctrina, la de los BTGs o la de la fuerza mecanizada al uso, porque ellos siempre han mantenido que la fuerza aérea, la fuerza aerotransportada y la fuerza artillera, por así decirlo, y la naval, son fuerzas de apoyo a la terrestre. O sea, la primordial es la terrestre. Desde el pacto de la URSS, vamos, desde el pacto soviético hasta ahora. Siempre ha sido así. La fuerza terrestre ha sido clave. ¿Cómo van a recuperar esos carros que han perdido? Esos carros modernos, ¿eh? Porque un T-55 hasta 2030 no te llega. Por mucho que tú le metas ERA y le metas un motor nuevo, el carro es el mismo y el cañón es el mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando has visto que en Ucrania la fuerza mecanizada no te sirve para ni limpiarte el culo? Que lo único que sirve la fuerza mecanizada es cuando está apoyada por medios aéreos. Y eso es una realidad, es que se ha visto. En Irak, ¿qué les pasó a los iraquíes? Cuando de repente explantaron la OTAN explantó una fuerza aérea que, vuelvo a repetir, la fuerza aérea que hubo en Irak era una fuerza aérea que creo que era un tercio de toda la alianza, ¿eh? Que esa es otra, que es que la gente se lo olvida. Pero es que en Irak no estuvieron ni cazas españoles, ni estuvieron cazas alemanes, si no me equivoco. No, los tornados sí estuvieron, perdón. Bueno, no, tengo mis dudas. Y franceses estuvieron pocos. O sea, que estamos hablando de que un tercio fácilmente no estuvo allí. ¿Y qué haría Rusia? ¿Qué doctrina puede plantear Rusia ahora mismo en un futuro conflicto con una OTAN? Porque a la mínima que lances un escuadrón de F-35 en misión SEAD y por detrás unos Eurofighter, te vuelan todo lo que tengas Rusia por delante. Y es la realidad. Es que por mucho que diga esta gente de, no, el Su-35, el Su-57, que se han fabricado 10 y lo han cancelado, por cierto. Había gente que le diciendo que el T-14 no se había cancelado, que seguía en producción. Matías, Fran Matías. Hoy había puesto un tuit. Se lo pasé, bueno, un artículo que he visto en un tuit, se lo pasé a Josema por si quiere hacer un hilo. Que te contaba lo que sabía la inteligencia ucraniana sobre el T-14. Y resulta, el número no me acuerdo exactamente, pero tenían planeado como entregar o 28 o 40 en el año 23, ¿no? El año pasado. Ni uno. Tal cual, ni uno. Se supone que los Su-57 también tendrían que tener ya motores y esas cositas, pero... Bueno, híbridos. Estaban todavía metidos motores vectoriales, no te cuento más. O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel. Estaban metidos todavía motores buenos. O sea, yo no sé. El motor que se supone que tenían, que es con el que lo habían desarrollado, todavía no estaba fabricado. O sea, no, eso también se fabricará nunca. No, ya al ritmo que van, obviamente, no estará nunca.
con los que tienen ahora, se supone, no le pueden decir de generación 5, pero 4.5, 4++, se supone que tiene que tener un poco de stealth según ellos. A ver, mentira todo, porque realmente no es generación 4, nada, son una beta. 0, lo que quiera, ¿sabes? Los Sukhoi son una puta beta, así de claro. De caza de generación quinta, ni como lo que me, nos pasó hoy, este de que el Kuznetsov vuelve más poderoso. Venga, en serio, por favor. Bien, narices. Yo, que decían de no sé qué, de reactores nucleares al Kuznetsov, que le sí, decían que realmente es un portaaviones medio crucero porque tiene también misiles, no sé cuánto, que ya solo le faltaba para ser lo mejor de lo mejor, reactores nucleares. Yo tengo el artículo. No puede ni salir de puertos. Oye, os recomendaría, ahora que estáis hablando del Kuznetsov, hay un vídeo de unos chavales españoles, yo no lo había visto, y es muy bueno, de unos chavales españoles que se meten, de estos que se infiltran, que hacen como, sí, pues se meten en bases aéreas abandonadas de Italia y demás, o ¿cómo se dice esto? Búnkeres nucleares antiguos, abandonados, sí. Se infiltraron en el clase Kirov, en el crucero clase Kirov, que es un portaaviones, en realidad. Que tenía los MiG-24, creo que eran. Los MiG-20, no. No. ¿Cuál era el que...? Los YAS-38, ¿no? Eso, perdón. Me he ido yo a... Pero, ¿no había un MiG también que era de portaaviones del soviético? Sí, era una versión del 29. Ah, pero vale, si eran los de despegue vertical, eran los YAS-38. Pero en el Kirov creo que eso podían ir los de vertical, creo. Entonces diría. Son los YAS-38, los Forger. Sí, diría. Pues hay un vídeo de unos chavales, lo puedes poner con él, porque es muy bueno para ponerlo, y un día te recomiendo verlo. Ya que con gente de más, que son unos chavales que se meten dentro. ¿Cómo se llama? Busca clase. Vídeo de unos chavales que se meten en el Kirov. Infiltración portaaviones clase Kirov ruso. Ponerlo, si no, ahora lo vemos. Pero tenemos pendiente un vídeo de. Un vídeo de David. Bueno, dos vídeos de David. A ver lo que buscas con penetraciones e infiltraciones. Sí, a ver, porque vamos. No, yo he puesto infiltración, no, Mira, ponle ese, se ve además un jack dentro, lo que acabáis de decir, se ve uno dentro, además. Pero ponlo en pantalla completa, Josema. Lo tienen aparcado en un lago, al parecer. Y, sí, está en un lago en China, sí. Y sigue teniendo los S-200 y demás. Claramente. Sí, sigue teniendo los S-200 y todo. Pero ese no es un YAS-38, se me parece que es un Sukhoi 24. No. Jack 117 era. Sukhoi 24, eso no es, Eso no es. A ver. Dale para atrás. Jack 141, si es el último. Ah, vale. El de despegue vertical. Sí. No, sí, no es que se veía muy raro. Sí, no se veía. Se veía como un esto, pero no. Ah, pues hay un momento que se ve también los S-200, que son los misiles de defensa antiaérea que tenían los que se quiró, si no me equivoco. No sé si son S-100 o S-200, no sé decirte, la verdad. Pero hay un momento que se ve, más a la derecha, más a, como acabando el vídeo ya. Que además se ve con el logotipo S. No, solo S-A, los S-A N3. Pero también hay más, Mira cómo está se ve, flipáis. Está bien que flipáis. Pues este vídeo es brutal. Es brutal para ver. Estos que son defensa antiaérea, si no me equivoco, diría. Eso ya, lo que sé yo de Guerra Fría y misiles. Estos son los de esos 200, lo que decía yo. Se supone. Casi convencido. Que los chinos, los portaaviones que compraron, creo que uno se supone que es un casino, un hotel o algo así, este que está en un lago, y luego otro que tienen incorporado, que es el gemelo, el hermano del Kuznetsov. Como esto lo vea Rusia, les está pidiendo que les devuelvan los misiles esos, Que los necesitan. Este, el Kuznetsov, que sabemos que no funciona, los chinos, el que tienen, sí le funciona. ¿Por qué será? Sí. Bueno, se esquemó también, Se esquemó también. Hubo una época que se esquemó hace muchísimo tiempo. Pero los chinos siguen andando con madera, O sea, no han cambiado la combustión, que esa es otra. Sí, como la de los rusos. La combustión no es con el derivado ese del petróleo asqueroso. Es mixta. Llevan la madera y la del petróleo. Es mixta. La del Kuznetsov, si no me equivoco. Es que los chinos se cambiaron. Espérate, que te lo miro. Porque además lo vi yo en un vídeo del PLA. Espera. ¿Cómo se llama el clase de.
¿Y clase de los chinos? ¿Sabes decírmelo, Josema? No, ni idea. Clase Husnetop chino. A ver. Husnetop chino. A ver, a Wikipedia sabe un segundo, además. Quítame a Rosel el sumil. Le voy a poner el Warzone. Lo tengo que sale del portaaviones este. El ruso. Eso es. Ah, este era el que era como el Harrier, pero que no era una mierda de avión. Sí, el Jack, que... Buah. Se te ha cortado Josema y se te ha parado. Josema se dio la mierda. Tiene... Es un mierdolo terrible. Pues este cacharro. Sí, no. Pero ese avión que hemos visto... Ese avión que hemos visto yo creo que no era este, ¿eh? A ver, este es el antiguo, el 38. El nuevo es el 141. Y varía mucho. Es el Liaoning. El Liaoning se llama. Y sí, la varía combustión... mucho, sí. Vale, ya lo localiza. No, pues lo han cambiado, ¿eh? Sí, 8 calderas, aquí lo pone, sí. Creo que sigue yendo a lo de madera, ¿eh? Con el compuesto este de madera. O sea, en el clase Liaoning se llama. Que es el gemelo del Kuznetsov, claro. Boeing compró un Jack, sí, lo desmontaron y tal, pero ellos ya tenían otros proyectos. He estado mirando, tenían otro avión de antes, de parecido, antes de que pillaron uno, incluso. El almirante Novichok. No está mirando aquí, no veo lo... No me salen los aviones por ningún lado, macho. No, han dicho que era un MiG, no sé. Yo creo un MiG-27, dudo que sea. Será el Kirov, no hemos dicho. El Kirov, eso es, clase Kirov. Pues no me vienen a mí los aviones eso, me vienen como por helicóptero. El Mamut, el combustible que usan. El combustible es súper sucio. Mazut. Hostia, pero a mí el clase Kirov que me sale es el que todavía es crucero. No, claro, sé, es que a mí me sale el crucero, por eso te digo que no me sale el complemento de aviones, me sale con los helicópteros atrás. Portaaviones, a ver. A ver, han pasado por el chat. Que no me sale con la rampa que le pusieron, pero. Minsk. El Minsk. Claro. Sí, el Minsk. Que es que estaba buscando el que no es. Minsk. Mira, Minsk. No son ese 300. Ya llevaba ese 300, el crucero. Aquí este, está. El Crash Carrier Minsk. Aquí está. Es que es el Minsk. Sí, pero está aquí en el artículo que nos han pasado. Claro, lo que te digo, que estoy viendo. Claro. Sí, era el Minsk. Y que lo que tenía eran los MiG 27, y en principio el avión nuevo no lo habían catado, ponía aquí, pero bueno, sí, lo habrán metido. Los SAN-3 Storm. O sea, además yo en algún juego de esto, en algún simulador, yo creo que en el ATF venía como avión jugable el JAS 38. Y me suena a mí de haber salido de la pista esa ahí, que es súper rojo. Votado en septiembre de 1975. Podría ser, te digo. Perfectamente. Oye, ponemos el vídeo de... Lo tengo. Y fue retirado en 1990. Una joya, vamos. Que no cumplió ni los 15 años. Pero fíjate... La empresa que compró el buque entró en quiebra en 2006 y el proyecto se, 2 años después fue vendido a un grupo de empresarios chinos que pretendían hacer un parque temático. Pero la empresa se fue a quiebre en 2006 y se frustró el proyecto y ahí está el barquito. Pues fijaos que el hermano, el portaaviones Kiev, que era el soviético, la propulsión es de vapor, 4 turbinas de vapor a 140.000 SPH, o sea, 100 megavatios,
Y el chino, o sea, el que fue chino, no sé si llegó con el compuesto este, pero el chino tiene 8 calderas y 4 turbinas de vapor. No sé si se añadieron ellos o así, pero sí que es distinto al ruso. Lo tienen más cuidado, eso sí, porque ves imágenes de las calderas. Esas vi yo, que es la que te estaba comentando yo, que además ponían unos, eran unas imágenes, puso el PLA y hacía una lista de defensa de británico, estadounidense, ponía, siguen con el compuesto este de madera de las calderas, porque además se veía el vídeo, como estaba todo muy bien limpiado, pero se veía perfectamente. De hecho, dicen por el chat, dicen que no es de madera. Dicen por el chat, el Minsk es de clase Kiev, ¿quién lo diría? Y el Kiro está en tormenta roja también. Sí, o sea, sí, yo soy de los de que sigan, porque la gente dice, no, que les vuelen el Kuznetsov. Yo no, que se lo dejen, que se sigan gastando ahí dinero en repararlo, se les vuelva a incendiar y sigan gastando y metiendo dinero. O sea, ¿para qué se lo vas a destrozar? No, que se queden ahí toda la vida intentando hacer lo que quieran. O sea, si ya se estará llevando el hipopótamo su parte, el resto de lo que no se lleve el hipopótamo lo están tirando a la basura, así que déjaselo. ¿Sabéis cuál es el avión más inútil del mundo? ¿Cuál? El Su-33. El naval. Efectivamente. Ah, sí. Los de que se les caían de los barcos. Sí. No, pero es que más que nada porque no opera. Supuestamente, no opera. Supuestamente estaban en Crimea, según Yago, pero no. Sí, no, claro, era un un avión preparado para un portaaviones. El portaaviones se le fueron como 6 o 7 al agua porque no los frenaba. Y luego el portaaviones se les ha ido a la mierda, pues obviamente no van a operar. ¿Puedo poner? Sí, es su naturaleza. Si el barco tiende a hundirse, los aviones también, ¿no? Efectivamente. No, en este caso el barco no se hundió. Vale, este es el Kuznetsov. Sí. Está en Murmansk, por lo menos en estas imágenes. No sé si luego lo han movido. Me suena que lo tienen que haber movido. Lo han sacado de dique seco, porque antes estaba en dique seco. Claro, eso es lo que digo. No sé de cuándo son estas imágenes. No. Está en dique seco. Sí, eso te digo yo. Esas imágenes no son actualizadas porque es que se ha visto de estando en dique seco mientras le están haciendo las reparaciones que se les ha incendiado 2 veces haciéndole las reparaciones. Sí, en una de las veces no sé si aquí sale. En una de esas veces, aquí en medio, le salió un boquete porque se le cayó una grúa encima. Sí, pero que ahí está en puerto. Y ahora yo creo que está en dique seco y no lo han movido. O sea, esa será imagen antigua. Y además le han cambiado toda la pista de aterrizaje. La pista superior se la han quitado entera. La han cambiado entera. No sé ya. Acabo de ver un meme buenísimo. De Macron. Pone, dice, el corazón de las consecuencias rara vez llega... manchado de mantequilla, o sea, con mantequilla. Ahí están los Su-25. Los Su-25. ¿Cómo se llama la versión del Su-25 naval? ¿Cómo sale ahora? La 33. No. Ah, el 25 naval. Son letras. Ese, pero tiene una letra. Solo es una letra. Sí, no, pero que es Su-25. L puede ser. O K. No, K es lo normal. K es lo normal. Joder, ¿cómo se llama, macho? UTG viene aquí uno, VP, a saber. Su-25L creo que era. No, estos son los... Estos creo que son 39. A ver, Su-25. Su-25T igual. No, el T es el Frogfoot. Su-25V. V, a ver. Que además el camuflaje es súper bonito, es azul así... Azul claro, vamos. UTG, bueno, pues, UTG, son los UTG, sí, pues, UTG. Casualmente me encontré con esto. Sí, por eso decía yo que eran raros. Mira, de hecho, aprovecho. Yo estuve buscando porque cuando pasó lo de el IL del otro día, me llamó la atención una cosa que nunca me había fijado. Y es por qué narices marcan donde están los motores de los aviones, sí. Y me puse a buscar otras bases, digo, a ver si eso... ¿Porque los desmontan para dejarlos en el suelo? Por si sueltan aceite.
Espérate. Y en una de estas me encontré estos Sukhoi y echando para atrás me di cuenta de que estaba por el Kurnesov, porque también me puse a buscar algún submarino. Entonces, sigue la mancha negra. Exacto. Pregunto. La única teoría que yo he visto, me la he hecho yo mismo, no lo sé, porque no he visto ninguna otra base de aviación en el mundo que ponga estos huellas de motores, puede ser que lo pongan para quitarle el motor y que no se note, porque en el caso de unos IL... No, pero yo sí creo que marca la posición, porque si te fijas está marcado el tren de aterrizaje también en el suelo. Sí, yo creo que eso marca de posición, pero... yo no lo que sea, ¿eh? Yo eso creo que no lo sé. No sé por qué es, pero no sé por qué sea. No, le digo que lo tiene marcado el tren de aterrizaje, lo tiene marcado para dejarlo aparcado. Sí, eso sí. Milimétricamente, sí, claro, y lo de los motores, no sé. La marca del tren, el que está el operador en tierra dándole las instrucciones al avión de cómo moverse, eso lo ve, pero como narices ver piloto donde caen los motores, eso no se ve bien. ¿Dónde era la base esta de los IL? No me acuerdo. Está por aquí al lado. Ahora no se ve. Su sentido se tendrá, lo pasa que a saber. Correcto, programa patrocinado por Biodramina. Sí, yo estoy aquí ya. Es que está no aquí, se le puede dejar aquí, José, aquí, ¿no? No. Está haciendo una estrategia ahí, ¿eh? Está aquí la base de los IL, de los A50, esos que están por ahí hechos mierda. ¿No estaba en Crash, más cerca de la costa? Estaba cerca de la costa. La base esa. Sí, que era donde iba el avión el otro día. No, eso está al lado de Moscú. Está al lado de Moscú. No, pero si no dijiste, pero si le pusiste ayer el vídeo y dijiste eso, que hubiese sido la gracia que el avión este se hubiese estrellado aquí en la pista donde están los A50. Claro, que sí, están... pero eso estaba. No, es al lado de Moscú. Ya no me acuerdo si. ¿No era Tanganrog? Sí, Tanganrog. A mí me suena que era Tanganrog. Claro, Tanganrog, como se diga. Y que estaba entre Mariupol y... Sí, ahí en la costa sur, vamos. Por eso, sí. Cerca del mar de Azov. O sea, yo porque lo pusiste tú, o sea, si no, yo de esas cosas no me entero. Mira, pon el vídeo de eso porque son las 12:30, quiero cerrar la 1. No, una cosa. Mientras hemos estado hablando, he procesado un vídeo de 50 minutos. Sí, pero lo tuyo no tiene texturas de 4K y mierdas así. Y no la has metido... Es que lo que ha hecho Alfonso es una barbaridad. Porque es ya la de... Mi comunión y el bautizo de una sobrina. Sí, pero ¿qué calidad tiene? ¿Qué calidad tiene? 1080. Pero es que 1080 te lo hace mi móvil. Yo te renderizo. Yo tenía los vídeos de cuando jugaba algo, que eran 15 minutos... te lo renderizaba en 20 minutos o así, pero era plano, era un vídeo plano y que lo sacaba a 1080 imagínate, es un VHS pasado a que lo pasaron lo que te digo es que a la hora de renderizar lo que chupa es meterle efectos, claro, transiciones, claro. Vídeo, música, una imagen aquí, un mapa, como decía Alfonso, de 8K, no sé qué, eso es lo que chupa, o sea, un vídeo plano lo renderiza rápido. Bueno, sobre todo y que si vaya los fines de semana también. La escena 3D es la que más chupa de todas. Que tú no es que pongas el mapa. Si tú puedes el mapa recto, el mapa no te va a llevar mucho. Pero si tú lo metes en la escena 3D y lo haces 3D y le giras una cámara por encima, eso es una puta locura. A nivel de esto. Antes de eso, déjame poner que ya encontré eso. Es un momentito. Vale, ¿dónde era? Es al lado, ahí, Ivanovo. Ah, pues es que el otro día dijiste que estaban en Tanganrog. No sé, Ivanovo. Cerquita. Uy. Entre comillas. ¿Vale? Poco a poco, que no se maree la gente. Poco a poco. Ya va apañado. Vale. Sí. Pero vale, eso no son las 50. Estos son IL. Son los... ¿Vale? Los motores. Entonces digo, cuando veis esto tú aquí... Esto es complicado de ver. Esto lleva motores, pero es un poco complicado de ver si lleva motores o no. Y la cosa es... Es tan sencillo como que a los motores se les ve a los cuatro la sombra. Si no tendrían sombra, ya sabes que no hay.
o señales la zona en la que no te puedes acercar al avión. Sí, sí, claro. Te la hélice. O tengas que subir carretillas para algo, lo que sea. No cualquier sé. Chorrada, también te sí, digo. Sí, es sí, que no, sí, sí. Zona de precaución, de en plan, sí. Si encendemos el motor, no metas nada ahí. Eso es mía, eso es el cementerio de A50. De los A50, sí. Los A50 por cierto, están que... aquí y se estrelló el avión ahí a 2 kilómetros. Lo está comentando un señor por el chat. Es verdad que no va, lo estoy mirando, no va por madera, pero lo que se incendió en el primer incendio, no en el segundo, porque el segundo en dique seco fue la cubierta, en teoría. Pero sí. En el primer incendio, lo que incendió fue la madera que estaba alrededor del compuesto que hace alimentar las calderas. Que eso yo no sé cómo es, porque yo, a mí ahí ya ni me metes, porque yo química no he dado. Yo sé que las calderas se alimentan de un compuesto que no sé qué debe ser, o sea, algo parecido al diésel, digo yo. No, era algo hombre, que madera no puede ser, Ángel, eso está claro. No, era como... Era lo que se vuelo el pesado. Eso es. Exacto. Es lo que cuando coges el petróleo y lo conviertes en diésel tal, lo que no usas, lo que no sirve... Mazut, bueno, mazut. Pues el nombre, claro. Mazut. Pero el yo problema, estoy explicando, lo que no sirve es lo que le dan al Cunesot. El problema es que el primer incendio se tuvo que incendiar lo que estaba guardando ese combustible, que debía haber madera ahí. Y entonces lo que se filtró de ahí es que se prendió la madera. O sea, la causa de incendio fue esa. Pero claro, yo ahí ya no sé decirte ni de cómo se alimenta ni una caldera ni nada. Yo sé que las calderas ya no se llevan. O sea, las calderas por cierto, no... que sepáis que el mazut también sale en Tormenta Roja. Fíjate que el mazut, buscas mazut en la Wikipedia y lo primero que te sale es el cundesor. Claro, porque es lo único claro. Eso. De hecho es que es petróleo semirrefinado. Es que básicamente... Yo lo que entendí es que cuando tú refinas el petróleo, lo que después de sacar todas las cosas que quieras, diésel, gasolina, tal, no sé qué, lo que ya no te sirve, lo que queda es eso. Igual me estoy explicando mal, pero yo en su momento yo entendí que lo que ya no te sirve, que ya no puedes refinar, lo que te queda no, era la cosa esa, que es la que le dan a tu neto. Él fue el oil pesado. Que el fue el pesado, sí, sí, fue el pesado. R6, es una especie de es casi el petróleo. Casi el petróleo, pero sino que la ha cuidado. Y de hecho, según dice la gente, el segundo incendio fue mucho más heavy que el primero. O sea, el que se incendia en dique seco es bastante más heavy el incendio que el cuando le pilló en mar. De hecho, mira, yo por el chat, es casi alquitrán. Desde luego tuvo mala suerte. Por ejemplo, cuando estuvo en... Ellos no tenían un dique seco preparado porque estaba hecho para los astilleros de Ucrania y no tenían astilleros de ese tamaño en ninguna otra parte de Rusia. Así que tuvieron que comprar un astillero móvil de estos que se flotan y demás. Es como un barco, ¿no? Pues nada más comprarlo, se lo estaban llevando, se soltaron las cadenas y se acabó encallando en puerto, en tierra. Y lo tuvieron que sacar de ahí. Y en estas que lo tenían montado en el Kurnesov y se ve que el señor que tenía que dedicarse a comprar el combustible para las bombas de emergencia no lo que compró. Nadie y se hundió eso y se hundió el Kurnesov se metió para adentro y se cayó la grúa encima el hipopótamo es un desastre. Bueno, gente, yo por cierto me tengo que ir, que mañana tengo una cita a primera hora, así que vale. Un saludo a todos. Y cuidaros mucho. Y nada, y espero, joder, yo cuando me meto a Twitter espero no leer chorradas como las que leo últimamente, que vamos, que leo cada uno que dices tú, yo qué sé, en qué mundo vivimos, la verdad. Pues sin más, tú ya sabes, tú entras aquí... No, hoy me he metido porque acabo de leer un mensaje de... Antes a la tarde de... Ay, hijo, de Noti. Y a ver si me... Sí, me metí hoy a noche y digo, bueno, me ha metido un rato para pasar el rato. Es que no tienes nuestras relaciones públicas de la turma. Ya. Ya. Noti es un liante. Un saludo para Noti, Ahí está escuchándome. En Argentina, sí. Sí. Le he visto antes por el chat grupal, pero ya sabes, o sea, tú cuando quieras entrar, si estamos, tú entras, o sea, sin problema. Sí, no, cuando quieras entrar ya sabes, aquí estamos. ¿Cuándo eso solicito? Perfecto. Pues nada, señores. Pues nada, un placer, ¿vale? No. Espero que vaya todo bien. Hola. Venga, vamos a conseguir poner el vídeo a las
inmune. Sí, voy a poner dos cositas más y lo pongo. Son rápidas, son venga, rápidas. El tren, pero de este es de Bulgaria. No, no son de Bulgaria. Pero a ver, en serio, no. ¿Son de Bulgaria? ¿Este tren es de cosas militares o es que ha llegado a la feria? Son porque BTR es que esos 60, colores, esos colores azul, y, amarillo, naranja y BRM2 y los invisibles, tío, que van eso para de Bulgaria para Ucrania. Luego yo veo señales así, lástima que justo se ha ido Hugo, que se lo quería, pero bueno, así es como se ve el alcance de las JSSMR desde las principales bases de F-16 de Polonia, incluido el rango de la más básica, para comparar. Yo veo señales. La más básica Minsk y la otra Moscú. Yo en ocasiones veo señales. Yo ahí lo dejo. Por cierto, si alguien sabe por qué pintan eso de los motores, no lo digo. Vale. No va a dormir, Josema. A ver, yo, la teoría que ha dado Hugo... Sí, sí, pero que la teoría que ha dado Hugo es bastante acertada, que puede ser una zona de 6, de no te acerques, no metas nada, porque si encendemos el motor, se puede llevar a una persona, puede aspirar cualquier trozo de metal y joderse el motor, y puede ser una zona de 6. No es un área muy grande tampoco, es muy chiquitita. Ya, bueno, a ver, son rusos, yo qué sé. O sea, a mí esa teoría me parece viable. Ya averiguo. A mí te digo, estamos intentando buscarle lógica a algo que hacemos. Venga, pon lo siguiente. Que... Exacto, voy a lo siguiente, que si no. Esto nos lo ha puesto Selun, Luis. Bueno, para vosotros que os gusta. De hecho, te ha citado, te ha mencionado. Sí, lo he visto, lo he visto antes, lo he retuiteado, creo. Pa los creyentes de Tom Clancy. Sí, mejor empezar a creer en las novelas de Tom Clancy. Clancy. Lo puse yo otro día. Sí, me suena que lo pusiste. Pues hoy lo ha puesto Luis, que el otro día no lo dice, había. Dice, más te vale que estás en una. Y lo mejor, es que no había visto que había posteado. Y sin embargo, ganar más dinero que nunca con las exportaciones. Aiden en su mundo. Sí, sí, sí. Me encanta lo de ganar más dinero que nunca con las exportaciones. Las exportaciones que llevan 15 días prohibidas hasta septiembre. Y seguramente tendrán que ampliar. Sí, claro, o sea, están ganando más dinero que nunca con las exportaciones canceladas. Pero sí, Aiden, tú sí, en tu realidad. En Tormenta Roja también tuvieron que prohibir ciertas cositas. Sí, 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 no, pero que madre me hace mía, gracia que dice, ganando más dinero que nunca, si tienen las exportaciones. Venga, ponle lo de David que me va a matar, que tengo ya aquí unos espenas. Que sí, que ya lo estaba cargando. Ahí lo tenéis, venga. Que y porque le he leído en el chat antes que la ha puesto, si no, ni me había enterado que me lo habían enviado al correo. Porque le tengo dicho que cuando me lo envía al correo me mande un mensaje por Twitter, que si no, no me entero, y no me ha mandado, y... Porque no te rolles, ponlo, que no lo he visto, tío. Oh, yo tampoco, son 6 minutos. Por eso, dale caña. Es Rafa Benítez, parece, pero sí. No es tan pues, caballero, pues muchas gracias por haberme invitado de nuevo a tu canal. Como siempre, un gran placer y un gran honor. Y espero que mis humildes aportes sean útiles, interesantes para tu público. Y sí, por lo demás, todo bien, vamos tirando. Por si no lo leéis, pone... De pregunta, ¿qué es un T-55? Ah, bueno, se va. Un T-55 es lo que es un carro de la Guerra Fría, de origen soviético, lo que por entonces en esos tiempos se denominaba como un carro medio, ¿no? Y es una evolución, por así decirlo, del famoso T-34 de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estaba el T-34 de la Segunda Guerra Mundial, luego apareció el T-44, que era uno de esos carros muy buenos, también bastante buenos, bastante interesantes de diseño, pero que apenas se usó, se mantuvo mucho en secreto. Es un carro muy olvidado dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí luego pasaron al T-54. El T-55 es solo una modernización, una mejora del T-54. Principalmente la mejora estaba basada en hacer al carro apto para poder operar en un campo de batalla nuclear. ¿Has dicho nuclear?
Nucelar. Sí, tenía que haber puesto Nucelar. Sí, todos los carros de combate previamente al T-55 no eran aptos para poder operar en un campo de batalla nuclear. Y eso se debe a que el carro no es capaz de proteger a su tripulación ante los efectos de la guerra nuclear, o sea, la radiación, la explosión, el aire contaminado y todas esas cosas. Y también dentro del marco de NBQ, porque cuando uno dice, vale, hay que proteger contra el tema nuclear, pues siempre se mete también el tema biológico y el tema químico, ¿no? Porque eso se pensaba que eso se iba a utilizar también mucho durante la Guerra Fría. Madre mía. Sí, o sea, completamente protegido, bueno, dentro de lo que tecnológicamente era posible en su época. Ahora los dos están mucho mejor protegidos, pero dentro de lo que tecnológicamente era posible para su época, era un carro que, por lo menos sobre el papel, podía operar en un campo de batalla contaminado. Mediados de los 50, sí. Eso es un T-72. Sí, es también muy chiquitito, por así decirlo, sí. Para su época, muy bestia. Era un carro que se asustaba a la OTAN. En su época estaba muy bien. Era un carro bastante temido. Y era obviamente lo mejor que tenía la Unión Soviética dentro del marco de carros medios. Porque hay que tener en mente que al principio de la Guerra Fría, primero se dividían los carros de combate en tres grupos, ligeros, medios y pesados. Y por entonces se esperaba que la guerra iba a ser nuclear. O sea, que se iban a disparar mutuamente armamento nuclear, táctico, operativo y estratégico. Y entonces la idea, aquí ojo a lo que voy a decir, porque tenemos que aclarar un momento un asunto. Y es que cuando estamos hablando de protección en NBQ, estamos hablando de un carro de combate o general de un vehículo blindado que puede durante cierto tiempo operar dentro de un campo de batalla contaminado, ¿vale? Solo durante un cierto tiempo. Y la idea no es meterse en ese campo de batalla contaminado y ponerse ahí a hacer misiones y todas esas cosas, sino eso está más bien pensado para que de que tú estás en el campo de batalla, te han lanzado un armamento nuclear cerca de ti, porque bueno, cerca de ti un poquito más lejos, ¿no? Porque si es cerca también revienta el carro, obviamente. Y entonces tienes tú toda la radiación y todas esas cosas, o te han disparado con artillería, con armamento químico, ¿no? Hay cosas así por el estilo. Entonces lo que hace el carro es completamente autosellarse para que no entre nada, ¿no? Y tiene también sensores automáticos también para, sobre todo en la versión más moderna, que detecten inmediatamente si hay radiación, si hay armamento químico en el aire, si hay gases. Tiene también filtros, sistema de sobrepresión y todas esas cosas, ¿no? Entonces la idea está más bien pensada en la práctica de que yo estoy en ese campo de batalla, me han disparado esa mierda, he sobrevivido y ahora tengo que salir. Y es posible que en el camino a salir que tenga que quizás luchar un poquito, pero de eso se trata. Uno no debe pensárselo como que yo voy a seguir operando durante días y días en ese campo de batalla como si fuese uno normal y corriente. Eso no va así. Estás completamente cerrado y los filtros y todo lo demás solo te ayuda, porque hay una cosa que tener en mente, que un filtro que te protege, que filtra el aire que entra dentro del carro, solo dura una cierta cantidad de tiempo, ¿no? O sea, no dura indefinidamente, ¿no? Pues nada, aquí muchas gracias por haberme invitado. Como siempre, un gran placer y un honor. Y ya está, y espero que mi información no sea tan divisiva. Yo solo digo los datos, no digo nada más, no digo. Yo procuro siempre mantenerme fuera de los temas políticos y ya está. Yo digo los datos y ya está, y que cada uno haga lo que quiera con eso. Y ya está, y espero que lo que yo aporte sea útil para tu público y para ti, y ya está. Y ya está. Que da los datos, hombre, sí, pero que da los datos que te dan los pies. Y tenía otro, ¿no? Yo en el correo no tengo más. Está bien eso de que diga, sí, yo doy datos, claro, pero los datos de los soviéticos que son como son. A ver. Porque ya me que a duras penas aguanta un RPG, va a aguantar una explosión nuclear y te va a aguantar de todo, hombre. No sé yo.
Ah, no, no, tengo uno nada más, sí. El otro es un mensaje personal. Bueno, pues tenéis más que poner porque yo voy a chapar ya mismo. Estoy de cojones. Sí, tengo una cosita. Hay otra cosa que no encuentro, así que... bueno, dos cosas. Rapiditas. Tengo un par de cosas, pero también rápido. Bueno, aquí tenemos un meme. De... las refinerías rusas. Y otro, una cosa que no había caído, que era que lo han puesto, que Francia le ofrece a Rusia un alto el fuego en Ucrania durante las Olimpiadas. El presidente Macron en una entrevista de que son el 26 de julio al 11 de agosto. Que claro, yo no había caído, que es que las Olimpiadas son en París. El temita de las Olimpiadas. De ahí que le proponga esto del alto el fuego. No sé si tendrá algo que ver con lo de enviar soldados y todas esas cosas, o qué. Si también tendrá algo que ver o no. Y bueno, lo acabo de ver y eso, le dejo a Josema. Venga, dale. Ah, ¿ya? Sí. Sí, no, sí, yo he dicho que eran dos cosas rápido. Aquí hasta las 4 de la mañana, dicen, por si te habían puesto por el chat. Voy a cerrar hoy, fíjate la cómo estoy, que voy a cerrar y me voy a poner en el vídeo de despedida. O sea, va a ser así. ¡Chum! Comenta una cosa, antes de que ponga José. Comentan, Don Pimpón, el hombre que susurraba a los carros. Sí, del Mercadona. Que lo ha puesto. Temble que roque. Y estaba gracioso. Dale, José. Venga, el goloso en llama. ¿Pero esto no lo comentamos ya? No, creo que no. No se llegó a comentar. Ah, no. No, no, dale. Decíamos de Valencia. Y mira que lo de Valencia fue bestia. ¿Pero esto? A ver, se han copiado las fallas esa. Las sanjuanadas. No, no, que mira, es que, a ver. Mira cómo avanza, Sí, sí, no. Esto yo se lo puse, que se lo vi a Ana, y creo que lo comenté por el grupo, por eso me sonaba. Últimamente, todos los días es San Juan en Rusia. Si no es una San Juanada, es una torre de refinería también incendiada. O sea, siempre hay una San Juanada en Rusia últimamente, es todos los días San Juan. O como sea Juan en ruso, que ni puta idea. Pero mira qué bestia, Sí, sí. Calidad soviética. Es que parece que ponga la, ¿cómo se llama esto? El aislante de petróleo, ¿no? Sí, sí. Parece que esté. A ver, por favor, eso no es un accidente ni es nada grave. Es el alojamiento de la tripulación del Kuznetsov. No. Para eso, que no pierdan la costumbre de estar ahumados. No, eso le están poniendo el modo oscuro. Sí, ahí está lo del Kuznetsov para que estén como siempre, o sea. Sí, sí. Batísimo, Pues sí, no, parece que esté. Sí, sí, sí. Lo de sí, Valencia fue bestia, pero no sé, estaban hechos las paredes con los restos de combustible que usan en el Kuznetsov. Sí, sí. Ahí había pieza de plástico de la moto de. Pasa. No me jodas. Ya no están. Ya no. Me toca dar recarga. Pasa de esta cosa. Sí, sí. A 30, en 40 segundos. Sí, en menos. Bastísimo. Bueno, por aquí tenemos aquí el método Prigozhin. Ah, sí, esto es buenísimo. Por pena que no esté Martín. Ah, pero está con la música de Narcos. No quiero que salte, no quiero que salte. Método Prigozhin. O método Turquía. Tiago, vete copiando. Y más barba. Bueno. Vale, ahora Gandalf. Acaba como San Pedro, vaya. Me falta Gandalf. Gandalf. De allí. Ah, sí.
Método revolucionario. Uh-huh. Bueno, los drones que han estado atacando, uno de ellos. Los Ahed. Yo aquí. No, pero esto no es ucraniano. Ah. No sé por qué. Esto es árabe. Sí. Cosita rara. Bueno, pues son el R15. Que es este de aquí. Bastante chiquitito, ¿eh? Este es uno de los tipos. Pero esto, ese no es el Carboar, ¿no? ¿Eh? Ese no es el de los australianos, el de cartón. No. No, no. Es otro tipo. Tienen un montón. Este es un montonazo de drones. Este es el que tiene jet. Este es el que va por jet. Sí, no, pero no me pone incógnita que no sabe el nombre. Ese, de hecho, ese era el que le habían metido un motor a reacción de los. Sí, el jet. Sí, de los aviones de aeromodelismo, sí, que lo sí, comentamos. Que ocupo, bueno, ese buscamos, y el de arriba también, ¿eh? Os busqué el modelo exacto. Sí, bueno, pero el de arriba, el que pone Banshee. El Banshee. Que a mí me suena que fue el Banshee el que vimos en vídeo, porque el negro ese no me suena. No, no sé cuál era, no me acuerdo ahora cuál era. Y uno de estos, no sé si es el Viper, estos tienen 1000 kilómetros de rango. Creo que es el de los 1000 kilómetros, creo que es el que pone ahí Liubi. No me acuerdo exactamente cuál era. Sí, pues ese, el que tienes a la derecha, el segundo de la derecha. Sí. Ese, es el mítico que se suele ver, que es el que es con el que llegaron a Moscú en su momento. Pues eso te digo, o sea... Pues. Y ya está, tengo una en los 80 coleccionábamos ilustraciones de estas y le dábamos al montables. Una curiosidad, ha cogido el presidente del Salvador y ha puesto todo el Bitcoin en una cartera fría y cualquiera puede registrar ahora si quiere los movimientos que hace el gobierno con los Bitcoin. Bueno. Eso es una curiosidad. Vende burras, no, vende humos. Pues nada, no. Vamos a cerrar porque me estoy muriendo. Tengo. Gente, buenas noches. Mañana no sé si hace Andrés resumen. Si no hace resumen, pues ya veremos si hacemos algo, ¿no? Así que, bueno. Chao. Chao. ¿Qué? ¿Puedo poner una cosa? Es rapidita. Venga. Y es de nuestro seleccionador de material preferido, Manu arroba Puente Uribarri. Venga, a ver, ¿qué tiene aquí de...? El ruso jugando al escondite. Al corro de la patata con el dron. Eso, este vídeo, para ponerlo mañana con el refrán de que a bien buen árbol se arrima, dronazo que te pega. El caso es que no acaba muy bien. O sea, se pasa un rato jugando, pero no acaba muy bien. Ya está, era eso, que he visto que lo pues tenía. Nada, listo. Buenas noches. Chao. My rockets cost me money, it's worth what I believe. One more and more, people just want one more. Freedom from war, what I'm looking for. One more and more, people just want one more. Freedom from war.